Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por compartir con nosotros esta jornada que vamos a desarrollar en la mañana de hoy y que va a dar comienzo con la bienvenida institucional a cargo de Mónica Domínguez, que es directora general de evaluación y cooperación territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de Carmen Laucirica, que es la presidenta de Plena Inclusión. Cuando queráis. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy, ¿no? Quería daros en primer lugar la bienvenida a esta jornada de educación inclusiva que se llama Contribuciones al Plan de Educación Inclusiva. Agradezco, como no podía ser de otra manera, especialmente la presencia aquí de mi compañera de mesa, Mónica Domínguez, que es, como bien ha dicho Bea hace un momento, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. ¿no? Desde Plena Inclusión eh, trabajamos para avanzar. Hacia un sistema educativo inclusivo y de calidad. Nosotros somos conscientes de que esta transformación no puede conseguirse de la noche a la mañana. En cualquier caso, a las pruebas me remito, ¿no? En ello estamos. Por ello, de forma proactiva, que creo que es la definición mejor, impulsamos proyectos de investigación que profundizan en la generación de los apoyos necesarios en el aula, dotar de formación al profesorado y remover las barreras que todavía existen. Antes lo comentábamos, ¿no? Al final, el desarrollo de la ley tiene mucho que ver con todo aquello que significa que las bases y quien tienen que hacerlo estén debidamente asesorados. ¿no? Hoy vamos a presentar aquí dos investigaciones que van a profundizar y dan sostén a nuestro propósito. La primera se llama Voces y Perspectivas de los Centros de Educación Especial sobre Barreras y Apoyos para su transformación en Centros de Recursos recoge la experiencia y la mirada de algunos centros de educación sobre este proceso de transformación. Los que me conocen saben que yo siempre apuesto por la transformación. Transformar es avanzar y en ello debemos de estar todos. ¿no? También vamos a presentar responsabilidad en el desarrollo de lo que está previsto en la disposición adicional cuarta de la ley educativa. Estas investigaciones también tienen la vocación de ser útiles para que cada administración pública, desde su realidad actual, que no se nos esconde, que en muchos casos es compleja, pueda construir su propia hoja de ruta en su proceso de transformación en centros de recursos y apoyos para la inclusión. Para llevarlas a cabo hemos contado con un gran aliado, el grupo de investigación de Equidei de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha trabajado con diferentes grupos de interés. Hoy, además, tenemos la suerte de contar con representantes de Centros de Educación Especial de Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña, y además del Grupo de Investigación. Todos ellos y ellas nos van a contar las conclusiones de estas investigaciones, que nos van a permitir marcar el camino que debemos recorrer para superar estas barreras y e identificar, además, los apoyos que vamos a necesitar. Quiero resaltar también la participación de la Generalitat de Cataluña, la puesta en marcha de los centros de educación especial proveedores de servicios y recursos nacidos para apoyar la inclusión CEPSIR, no sé si lo digo bien, seguro que es una llave para avanzar hacia la educación inclusiva. Tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, tenemos la convicción de que la inclusión debe empezar desde los entornos educativos. Los niños y niñas necesitan crecer en igualdad de condiciones. <coughs> Perdón. Y para ello, todos debemos garantizar los marcos legislativos que garanticen las condiciones para que todo el alumnado participe de dicha inclusión. Es fundamental, y esto lo digo desde el convencimiento, ¿no? que los niños y niñas crezcan juntos. Es la única manera de que la inclusión sea efectiva, ¿no? Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la labor del profesorado y, además, los profesionales de todos los centros educativos, de las entidades de plena inclusión y de los centros de educación especial. Todos estamos en la misma línea y en el mismo propósito de avance. Tenemos que poner en valor el trabajo realizado que demuestra la calidad y la intensidad de su vocación y compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva y, sobre todo, justa para todos. Su contribución al movimiento asociativo en el ámbito humano y su apoyo a las familias son las semillas para un futuro en el que la educación inclusiva se convierta en un derecho cumplido e irrenunciable. Muchas gracias. Mónica, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, eh, por todas las palabras que has, has ido mencionando. Creo que que bueno que poco me queda por decir eh, en primer lugar bueno, buenos días a todas y a todos y, y principalmente en primer lugar quiero dar las gracias a, a todos los que hoy estáis aquí presentes a este acto íntimo pero creo que realmente todos los que estáis aquí hoy formáis lo que en educación le damos absoluta prioridad que es el, el consensuar eh, la comunidad educativa, para que todos y todas las nenas, los nenes, los jóvenes que tenemos en las aulas educativas tengan exactamente los mismos derechos que tengan todos sus compañeros y compañeras de aula, que puedan vivir en una sociedad justa, en una sociedad en la que se sientan completamente incluidos y que se sientan parte y partícipes y activos dentro de esa sociedad. Movimiento Plena Inclusión es evidentemente un movimiento que bueno pues que lleva 60 años ya funcionando. Felicidades, creo que este año es vuestro 60 cumpleaños. Hace poco de hecho se hizo un concierto, verdad, un acto pues por este aniversario sí. en el que tuvimos el placer de, de, de presenciar pues la, la participación de artistas con discapacidad intelectual y de desarrollo que bueno que emocionaron a todos los presentes. Eh, y es, un, es una muestra más del buen hacer. Y me uno a las palabras de Carmen del buen hacer que se hace desde, desde todos los ámbitos. Hoy es una muestra de esa simbiosis tan necesaria entre universidad-centro educativo, entre universidad-comunidad educativa, porque la universidad efectivamente dota de esa buena hoja de ruta que no podemos perder, que no debemos... Eh, disgregarnos en modas, sino que basarnos en evidencias para tomar las, eh, la, el avance en una buena dirección y, desde luego, las buenas prácticas que se hacen en los centros educativos eh, desde el punto de vista del docente, pero también, y eso es lo, lo potente y lo que realmente transforma, cuando hay un apoyo por parte de la Administración Educativa. Apoyo en cuanto que efectivamente hay una base normativa y de, y de acceso de recursos para que sea una realidad que podamos tener escuelas inclusivas. Y esto es un camino que todavía es largo, nos queda mucho recorrido, está claro, pero desde luego todos los hoy aquí presentes, tanto si venís de, de la universidad, de la administración educativa, de un centro de educación especial, de un centro ordinario, de una, eh, de, de una asociación como es Plena Inclusión, todos y todas compartimos esta mirada y cada uno desde nuestras responsabilidades debemos poder trabajar en ello. Con plena inclusión llevamos trabajando conjuntamente con un protocolo de, de, de coordinación desde el año 2020 y precisamente lo que pretendemos es la misma mirada, es dotar de estas posibilidades a todos los niños, niñas y jóvenes que tenemos escolarizados para que cuando salgan... A, a, a su futuro laboral tengan las mismas condiciones y una plena inclusión, como bien dice la palabra. Eh, quiero reconocer y dar, desde luego, la, las gracias a todo el movimiento de plena inclusión porque este lema de desarrollar el proyecto de calidad de vida sea una realidad y que, desde luego, estáis haciendo un trabajo fantástico que, además, se inició desde, desde el ámbito de las familias, desde no. las familias, pues con esa, con esa necesidad de luchar. Por, por ese bienestar de los hijos y de las hijas como todos los madres y todos los padres queremos para nuestros hijos por tanto felicidades por, por todas estas actuaciones que lleváis a cabo desde luego la, la... Lo que tenemos que hacer desde, desde el ámbito educativo es avanzar en la inclusión y minimizar cualquier acción excluyente que se pueda llevar a cabo, quitar las barreras, cualquier tipo de barrera que pueda existir. Y para ello, desde luego, tenemos que ir avanzando en recursos para los centros educativos, en formación para los docentes, en trabajo de visibilización de todas las buenas prácticas que se llevan a cabo, en trabajo conjunto con las universidades. Y, y hoy, esta jornada que decía íntima, pero es fundamental, es un claro ejemplo de que esto sí que es posible llevarlo a cabo. Eh, evidentemente, con los, desde el punto de vista del, del Ministerio, nos toca eh, coordinarnos con todas las comunidades autónomas y, desde luego, eh, hacer lo que está, está en marcha, eh, ya iniciamos, que es precisamente este Plan Nacional de Educación Inclusiva. Que nos, nos mandata la, la LOMLOE y que para el 2030 tiene que ser una realidad. Por tanto, plena inclusión es, forma parte de los agentes que, que dotan de, de forma de este plan de educación inclusiva, y aquí quiero dejar eh, eh, en evidencia que esto tiene que ser una realidad. Como bien conocéis todos los que estáis dentro de los centros educativos o comunidad educativa, el, el, desde el Ministerio lideramos, puesto que no tenemos más que el, las ciudades de Ceuta y Melilla, pero sí que tenemos la posibilidad de poder estar conjuntamente coordinándonos con las administraciones educativas y sí que analizando cuáles son las necesidades comunes de todo el territorio nacional. Y hay una serie de programas de cooperación territorial que yo quiero poner en valor que a pesar de no tener competencias en las comunidades autónomas sí que tenemos la posibilidad de conseguir fondos o bien del presupuesto general del estado o bien de, de fondos europeos con los cuales llevamos a cabo líneas estratégicas para trabajar precisamente hacia la inclusión educativa. por mencionar algunos que sé que conocéis pues tenemos el programa de cooperación territorial el proa Plus, que sabéis que va dirigido a aquellos centros educativos que tienen un alto índice de vulnerabilidad tenemos las unidades de acompañamiento y orientación familiar que precisamente pretenden hacer una, una eh, mirada muy personalizada con aquellos alumnos y aquellas familias que requieren una, una atención más personalizada. Uh -huh. El plan de educación inclusiva, que hasta ahora era de presupuesto general del Estado y a partir del 2024 pasa a formar parte de Fondo Social Europeo y, por tanto, tiene un vigor de cuatro años vista, que creo que evidentemente las actuaciones que son finalistas y que tienen que llevarse a cabo desde las comunidades autónomas, pues eh, pretenden precisamente ir en esta línea de avance hacia la, la educación inclusiva en los centros educativos y, cómo no, el de bienestar emocional, que creo que es fundamental, puesto que tenemos datos eh, so, de sobra. Que evidencian que precisamente alumnado con discapacidad o alumnado con, con dificultades en el desarrollo, precisamente a veces tienen más problemas de, de convivencia y de participar de un clima positivo en los centros educativos y esto desde luego no podemos darle la espalda sino que hay que trabajar para que esto sea una realidad. Por tanto creo que el acto de hoy, las, las distintas mesas que se van a llevar a cabo hoy, son un claro ejemplo de, de buenas prácticas que se llevan a cabo. Eh, así que os felicito a todos y con ganas de, de recoger toda la información y todas las, las actuaciones que podáis transmitirnos. Muchísimas gracias. gracias a todos y a todas. Pues hola de nuevo. Eh, soy Beatriz Vega y trabajo en el área de educación de plena inclusión. Y mientras suben las personas que van a participar en la mesa redonda, que podéis ir subiendo si queréis y colocándos, eh, voy a contar brevemente cómo se va a desarrollar la jornada. Eh, que, como veis, se, se va a centrar mucho en las propuestas para desarrollar la disposición adicional cuarta. Vale. En primer lugar, vamos a tener una mesa redonda en la que van a participar centros de educación especial que van a compartir eh, su experiencia y su visión de esta transformación. Después, dos miembros del Grupo XDI nos van a presentar la investigación de hoja de ruta, de indicadores de hoja de ruta para la transformación de los centros de educación especial. Y luego, a continuación, dos responsables del Departamento de Educación de la Generalitat van a compartir el proceso de transformación que están llevando a cabo en Cataluña. Posteriormente, abriremos un turno de preguntas. Lo vamos a hacer al final para no ir cortando todas las intervenciones y al final habrá unas conclusiones y un vino español. Para el vino español es importante que nos levantemos rápido porque lo van a hacer en esta sala, recogeremos sillas y lo organizamos aquí. Y bueno, sin más voy a dar paso a la mesa de diálogo, más que una mesa redonda que evidentemente no es redonda, es una mesa de diálogo que se titula igual que la investigación que hemos hecho, plena inclusión y equidad, que son voces y perspectivas de los centros de educación especial sobre barreras y apoyos para su transformación en centros de recursos. La mesa tiene el mismo nombre del estudio, que se puede ver y eh, que podéis descargaros en los códigos QR que apacera, aparecen en pantalla, pero también en la sala y que estarán en nuestra página web también. En esta mesa nos acompañan cuatro personas, todas con experiencia de muchos años en el ámbito educativo. Eh, en primer lugar, presento a Gerardo Echeita del grupo Equidei, de la Universidad Autónoma, que es un compañero de viaje desde hace muchos, muchos años, un buen compañero de viaje. También tenemos a Marta Sánchez, a continuación, que es directora del Centro de Educación Especial Asprona, de Almansa, de Castilla-La Mancha. A continuación, tenemos a Alba Cortina, que es directora del Centro de Educación Especial Jeroni de Moragas, de Manresa, de Cataluña. Y al final, el último, Rubén Mateos, que es director eh, del Centro de Educación Especial Nosa Señora de Lourdes, de A Coruña, de Galicia. Pues cuando queráis, estamos encantados de escucharos. muchas gracias Beatriz nos hemos puesto aquí equilibrados los hombres a los extremos las mujeres en el centro por aquello de la paridad de género además lo hemos cumplido perfectamente muchas gracias a Plena Inclusión por la oportunidad de, de estar hoy aquí en estas jornadas a los participantes presentes y, y online eh, voy a ser breve porque yo creo que lo importante es la participación sobre todo de los compañeros de la eh, de la mesa haré una muy sintética historia del de proceso de elaboración de estos dos trabajos, en particular del primero también, que es el que en parte nos va a centrar, aunque los dos están íntimamente relacionados. Eh, yo creo que fue en 2021 aproximadamente, por ahí, que recibimos de plena inclusión un poco el encargo de, de, de contribuir, como se ha señalado por parte de la presidenta al debate, al avance del compromiso internacional adquirido por el Gobierno de España en materia de educación inclusiva y que hoy en particular referido a las personas con discapacidad y que se plasma en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que al respecto es bastante clara y rotunda, respecto al avance hacia un sistema educativo inclusivo eh, único donde no quepa la discriminación por razón de discapacidad. Eso es lo que marco la inclusión se comprometía con ese proceso eh, y había ido cuenta de que la disposición adicional cuarta de la lo LOE que está establecida, una ley que se publica a principios del 2020 y que establece un calendario de 10 años eh, de, para comprometerse a que eh, ese objetivo, con algunos matices, se alcance. En el 2022, cuando nos ponemos a trabajar... Eh, llevamos ya dos años de retraso y debo decir que llegamos tarde, siento decírselo directamente a la directora general, pero también a la presidenta, que vamos demasiado tarde para cumplir lo que usted ha dicho con sus palabras de que en el 2030, que es lo que está cumplido y está establecido en la ley, a lo que estemos ya acostumbrados como tantas otras leyes a no cumplirlas, en este curso 2024-2025... Tendrían que estar ya escolarizados los niños que entren, empiezan la escolarización obligatoria en un sistema inclusivo, los niños y niñas con todas sus necesidades, para cumplir lo mandado. En el 2020 nada se sabía de lo que, esa, lo que la disposición decía respecto a una, un eh, agente importante, no el único, ni mucho menos, no el único, ni mucho menos, pero importante sin duda alguna, como es los centros de educación especial que escolarizan y se ocupan y trabajan con ahínco, con fuerza, con, con gran interés y valor eh, con el alumnado más complejo, más desafiante para cumplir ese objetivo, que son los alumnos y las alumnas con mayores y más complejas necesidades de apoyo. En el 2020, entonces, el equipo de investigación se pone en marcha, sobre todo, lo más, a hacer lo primero que parecía relevante ya escuchar sus voces. De ahí el título también del título del trabajo, cual, que pueden aportar y como ven este proceso, los que son, van a ser artícipes, partícipes y activos en esta marca sin ser los únicos. En el proyecto, hemos en las conclusiones utilizábamos eh, un símil y es una pareja de baile. Eh, hablamos con una de las dos partes de esa pareja de baile, que son los centros de educación especial, nos faltó hablar con la otra parte de la pareja de baile, que son los centros ordinarios. Es decir, habría un trabajo enorme por realizar a ver qué ocurre, porque al fin y al cabo de lo que estaríamos hablando es de la necesidad de una transformación profunda, radical, radical, del sistema educativo ordinario, no tanto de la parte de los centros educativos. Bueno, nos pusimos a la tarea, no voy a entrar en los detalles, no voy a entrar en los detalles técnicos de, del documento, porque está publicado y accesible desde hace, desde hace tiempo. Eh, Sintetizaré cuatro, cuatro conclusiones básicas que decía ese trabajo. La primera es que aquí los presentes nos dijeron, y otros, era una muestra pequeña, no representativa del conjunto de centros de, de, del país, lo cual ya es un, algo que el Ministerio podría haber impulsado y es un conocimiento profundo del campo, del territorio, de cuántos centros, dónde están, qué características tienen. Aquí vais a ver tres centros absolutamente distintos, no solo por su ubicación dentro del panorama de nuestro territorio, sino por sus características, su historia, su cultura profesional, etcétera. Bueno, eh, por tanto, digamos no son conclusiones definitivas y rotundas, pero significativas para hacernos pensar. Lo primero fue escucharles y que los dijeron que no sabían nada. Había desde hacía dos años una normativa que decía eh, los centros, una línea en la disposición la ICO4 que decía los centros de educación especial se convertirán en centros educativos de referencia y apoyo al proceso de, 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 de inclusión. Cuando les preguntamos, la respuesta básica fue que no tenía ni idea de, 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 de cuál era el modelo que ni el Ministerio. Ni las comunidades autónomas tenían el respeto. Siendo cierto que algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Cataluña y en Galicia, con distinto nivel de, digamos, de presencia normativa, desde pequeñas regulaciones hasta hasta, leyes, hasta decretos importantes como en Cataluña, algo habían hecho, pero no todas. Nadie sabía nada. Por lo tanto, mal Pasábamos, ¿no? porque era, es un, ese modelo de transformación es complejo. No se hace de la noche a la mañana, no es para hacer cualquier cosa. Colaborar, participar, hacer centros de apoyos y recursos eh, es una tarea bastante complicada. Eh, lo segundo que lo dijeron, con razón, es que nada con nosotros sin nosotros, como es un lema típico y bien conocido del movimiento de las personas con discapacidad. En este caso aplicado, nada. Esperemos que no se haga. Nada sin que se nos haya consultado, sin que hayamos debatido, sin que hayamos discutido, estudiado, participado. Por cuanto creo que algo tienen que decir al respecto. Por supuesto, también esto es aplicable a las familias. También las familias, a las que entrevistamos, vinculadas a sus centros, nos les decía lo mismo. Esperemos que no venga nadie a imponernos en un modelo, sino que hablemos, que discutamos, porque hay mucho en juego, muy complicado y muy dilemático. En juego está la vida, el bienestar emocional, social, la calidad de vida de las propias familias y de los niños. Por lo tanto, no se tomen ustedes a, a, a un ejercicio académico esta tarea. Lo tercero que nos dijeron, y lo vais a comprobar en cierta medida hoy, aunque de manera no, no es el objetivo central de, de la mesa, era que tenían muchas cosas, cosas que aportar, que podían aportar muchas cosas. Y ahí salió también a, 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 a flote. Eh, que había muchos modelos de entender, muchas formas de entender qué es eso de los centros se convertirán en centros de apoyo. La palabra está bien, pero eh, yo te puedo convertir en centro de apoyo porque te presto mi vaso para que tú bebas, o puedo hacer asesoramiento, o puedo hacer formación, o podemos hacer trabajo colaborativo implicándonos activamente como alguien del claustro, o puedo hacer mil cosas. Pero los centros, cada uno tenía su, digamos, su modelo, pero tampoco había un modelo compartido. Y es ahí donde eh, cabían también, insisto, diferencias, límites, que conectan a su vez con un tema importante que espero que esté en el, en el ambiente, y es los límites, si es que los debe tener, es una pregunta. ¿Tiene límites la inclusión educativa? ¿Tiene límites el derecho consagrado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Se lo aplicamos a algunos sí y a otros no? ¿Qué papel tienen en ese proceso y cómo pueden eh, implicarse eh, los centros de educación especial si es que creen en ese derecho o cómo lo creen o cómo lo interpretan? Porque una de las ausencias grandes que es que el debate sobre este tema sigue ausente. Hacemos estas jornadas cuatro años después, cuatro años después, presidenta de, la, de, de Plan Inclusión, cuatro años después... De, 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 de aprobada una norma, esa, esa, esa disposición. Y, por lo tanto, ya demasiado tarde para poder empezar ese proceso que tendría que estar culminado en el 2030 con ciertas garantías. Ese es el, ese es el contexto en el que nos desempeñamos y eso fue eh, lo que generó ese proceso, ese estudio de esos... Diría polvos, no vinieron los lodos, sino que de, unos, de un buen trabajo hecho con, con la participación de los centros aquí presentes y otros muchos, salieron muchas indicaciones, muchas ideas, muchos elementos que dieron pie a un segundo trabajo de poner intentar poner blanco sobre negro esos indicadores, esas reflexiones a modo de indicadores, dimensiones de trabajo para que poder aportar más. A ese, a ese proceso, no de una manera genérica, no solo con un diagnóstico, por decirlo en términos globales o de evaluación de, de, del terreno, sino con aportes de cómo hacerlo. Y de ahí también la expresión de una hoja de ruta. Una hoja de ruta que comprenderán que es como ir a Marte o más, más lejos, porque es bien complicado ese proceso. Pero de esa parte se encargarán eh, mis compañeras de, del grupo de investigación. Dicho lo cual, pues. La, el objetivo de la mesa es un poco debatir en torno, yo diría inicialmente, a dos grandes preguntas, que podemos hacerlas por orden y, o sea, podemos hacer y cada uno contesta esas preguntas si os parece bien. Una tiene que ver con bueno, cómo, cómo concebís o cómo interpretáis vosotros ese derecho a una educación inclusiva, que es uno de los asuntos nucleares de este, de este asunto. Si tiene, yo lo he planteado en términos de límites. No sé si la palabra correcta es límites o matices. o, o hay que pensar el modelo. Además, pensar el modelo en términos de diferentes niveles de provisión de recursos. O, bueno, aunque tenemos mucha literatura, mucha investigación y muchas eh, normas internacionales al respecto. Quiero recordar que existe una observación general del propio Comité de Naciones Unidas que establece con bastante claridad las, algunos límites a este proceso. Aunque hay mucho por, por ahí para pensar, eh, no está de más que sigamos pensando. Entonces, yo os invitaría, en primer lugar, a, a una pequeña, en una primera ronda, a conocer vuestra posición respecto al marco general, no tanto a lo que hacéis en vuestros centros, sino a qué es esto del derecho a una educación inclusiva, cómo lo interpretáis desde la realidad de vuestros centros. Y una segunda, aunque luego la retomo, pues obviamente es qué podéis y qué estáis, porque la pregunta no es qué podríais hacer, sino es lo que están haciendo los aquí representantes de sus centros todos los días, incluido hoy, que alguien lo está haciendo por ellos. Seguro. Le, si os parece bien, empezamos así y luego cambiamos el turno. Empieza Marta. Y luego Alba, y luego Rubén, y luego para la siguiente pregunta cambiamos el orden. Marta, todo vale. tuyo. Bueno, pues primero agradecer la oportunidad de estar aquí en esta mesa con al lado de gente a la que admiro mucho. Y, y bueno, decías, eh, Gerardo, el tema de cómo interpretábamos el derecho ¿no? a la educación inclusiva. Yo, yo parto de la idea de que un derecho no es interpretable, ¿no? un derecho o, o se da o no se da, ¿no? o se respeta o no se respeta. Entonces, en nuestro caso, creo que hemos hecho un proceso de transformación interna que creo que es importante en las escuelas y en los centros, eh, impulsado también por nuestra propia entidad los valores de nuestra entidad que es Asprona. Eh, somos tres centros en la provincia de Albacete. Yo vengo a representar al de Almansa eh, y mm, fue el darnos cuenta que precisamente estábamos eh, trabajando. Para eh, que se cumpliera un derecho que nos estaba dando. Por el simple hecho de nosotros existir como centro de educación especial, ya estábamos yendo en contra de ese derecho que tenían todos los niños y las niñas a estar en la escuela ordinaria. Un segundo, perdona Marta. Precisamente que no os hemos de decir, podéis presentaros en un minuto antes pues, sobre, para que el público participante sepa las características de vuestro centro. El caso, por ejemplo, es un centro más pequeño, etc. Con unas pinceladas para no hacernos una idea de. De qué tipo de centros. Vale, sos? pues retomo. Somos eh, una entidad, pero es una entidad a nivel provincial. En la provincia de Albacete tiene servicios a lo largo de todo servicios y centros a lo largo de todo el ciclo vital de la persona con discapacidad y sus familias. Y en, concretamente en educación, nuestra entidad tiene tres centros en las ciudades de Villarrobledo, de La Roda y de Almansa, que es de donde yo vengo. Eh, somos un, nuestros centros son centros a nivel comarcal, atendemos no solamente a nuestra localidad, sino a todos los pueblecitos de, de alrededor. En un, eh, estamos zonificados por la Delegación de Educación. Eh, atendemos más o menos a una población de, no llegamos a 50.000 habitantes, eh, pues para que hagáis una idea también, que somos un centro relativamente pequeño. Ahora mismo tenemos matriculados a 12 alumnos en matrícula. De esos 12, 7 están en escolarización combinada en secundaria. ¿Vale? No tenemos alumnos de la etapa de infantil y primaria. Infantil, porque no tenemos concierto educativo y no lo queremos tener. Y en primaria, porque hemos, venimos haciendo una labor de ya casi seis años para eh, frenar esos cambios de modalidad y, como lo hacemos, apoyando a la escuela, a la escuela ordinaria. ¿no? Nuestra idea como entidad es el trasvase. Entendemos que para realmente cumplir con ese derecho a la educación inclusiva, nuestra labor pasa por trasvasar todos nuestros recursos a la escuela ordinaria y en eso estamos. Sí, gracias por, estar, por habernos invitado y contentos de poder... Con... Ay y contentos de poder compartir con vosotros nuestra experiencia. Nosotros, contrariamente a lo que dice Marta, somos un centro muy grande que tenemos una aplicación sobre una población de 300.000 habitantes porque aplicamos sobre tres comarcas de la zona central de Cataluña. Somos el único centro de educación especial de referencia, no hay ningún centro público, somos un centro uh, concertado y eso también implica pues una serie de unos condicionantes porque ahí acuden muchísimos niños y niñas que pues, están pues habitando en esas tres zonas. También también hay un tema que quiero comentar, porque sí que nuestro centro tiene cierto impacto, es que nuestra fundación dispone de hogares residenciales para niños que provienen de la Dirección General de Atención a la Infancia, que son niños que han perdido, sus padres han perdido las tutelas y que son de educación especial y que estaban, digo, perdón, mal dicho, que son de necesidades educativas específicas y que estaban mal ubicados en centros específicos. En Caraes, que son centros para atención a infancia, pero de niños y niñas que no tienen ningún tipo de dificultad. Y esto supone un sesgo, porque ahí tenemos una paz de 75 niños y niñas que no serían de nuestra comarca, pero que vienen. O sea, que si ya vamos restando, es para que estemos un poquitín alineados en la historia. Con todo esto, pues, y con esas tres comarcas, por, con una población con mucho flujo migratorio, uh, con una población muy entre ellos familiarizada que tienen pues consanguinidad con y temas varios y esto da una fotografía quizá un poco que podría desviar lo que sería propiamente lo nuestro con todo esto vamos, estamos a 264 alumnos, así dicho, da un poco de, de, asust, de susto, pero una vez explicado yo creo que se puede entender mejor, formamos parte y queremos formar parte y nos entendemos que formamos parte de la red pública. Con el decreto en Cataluña que se dio año 2017, que tenemos la suerte de que tuvimos este decreto, nos permitió pues, desarrollar una serie de, de servicios, como son uh, educación postobligatoria, obligatoria también algún centro específico para chicos y chicas que tienen algún tipo de trastorno mental y también sobre todo para nosotros que en estos momentos es una joya de la corona es poder realmente hacer la tarea de centro de recursos y apoyo CEPSIR como bien denominamos en Cataluña ahí estamos también apostando fuerte también estamos intentando pues que Marta dice no tengo de infantil y primaria, nosotros sí que tenemos porque hay esta presión así como más demográfica pero estamos trabajando intensamente, uh, son... tenemos 36 escolarizaciones con combinadas, compartidas que le decimos nosotros y fuera estamos presentes en 44 centros educativos, públicos la mayoría de ellos, y estamos atendiendo alrededor de 80 niños y niñas. Pero estamos ahí, comentaremos más adelante, cambiando la tendencia. Es decir, queremos huir de la atención individualizada y vamos a una atención de centro para aplicar uh, recursos más universales para que sirvan para todos. Estamos en un proceso de transformación nuestra. Que ya nos hemos transformado y estamos en, en este proceso, pero también de conseguir transformar este entorno para que sea más amigable y que podamos pues, aplicar lo que dice la convención o lo que dice la disposición adicional cuarta y lo que dice nuestro decreto en Cataluña, que es en este sentido claro, específico y que nos, da, nos abre puertas para hacer cosas interesantes. Perdón, Alba. Eh, ¿Cómo interpretáis, eh, cómo diría, cómo, qué, qué nos trasladaríais de vuestro eh, centro, de vuestra experiencia sobre este tema de cuáles son, cómo interpretáis el derecho a la educación inclusiva? ¿En qué sentido, qué matices le dais? Eh, eh, claro, lo lo vivís a veces como algo que, y, y sirve también para Rubén y para Marta, algo que os agrede eh, como centros eh, segregadores o como centros eh, que hacéis algo que no es correcto. ¿Cómo vivís ese tema? Claro, lo que nos preocupa mucho es cuando de manera indiscriminada, pues desde los equipos quizá de, de asesoramiento o, o, o personas que no son del ámbito propiamente educativo, están haciendo como una derivación directa a educación especial porque socialmente se consideran que son niños y niñas que no pueden estar en un centro ordinario. O a veces nos, también nos agrede esta idea cuando vamos por los COVES que nos dicen, pues mira, este niño ya te lo puedes llevar porque este niño nos de aquí, ¿no? En este sentido, y ahí están mis compañeras que lo padecen cada día, pues sentimos vulnerados mucho los derechos de estos niños y niñas, porque no son de nadie, los niños tienen que estar donde tienen que estar y en todo caso no tendríamos que hablar, siempre decimos nosotras que sería bueno que no habláramos de servicios, sino que habláramos de apoyos y de ajustes razonables, porque si estamos hablando de servicios, vulneramos enseguida derechos. Pero estas son dos cosas que nos ponen más en tensión, nos tensionan cada día que decimos mira lo que me han dicho que ya me podía llevar diez yo me digo no no tienen que estar ahí te voy a llevar los míos no es una cosa que estamos continuamente comentando porque esto sí que consideramos que es una especie de atentado que vulnera los derechos básicos bueno eh, soy Rubén Rubén Mateos y soy el director de un pequeño centro de educación especial en un lugar del noroeste que sabéis que es famoso por el minifundismo. O sea que yo realmente dirijo un minifundio. Es decir, no podría decir que la experiencia nuestra fuera trasladable a casi nadie más en Galicia. Y como se está grabando, espero que mi claustro nos reconozca. Vale, <laughs> dentro de lo que voy a decir. Pero bueno. Eh, el centro es un centro pequeño como centro educativo, grande para ser un centro de educación especial, porque hoy en día tenemos 61 alumnos en completa y 8 en combinada. Eh, no cogemos, en teoría, bueno, gente infantil y nos lo hemos planteado nunca, y, y alumnado de primaria tenemos dos, dos porque los equipos de orientación específica eh, pues dijeron que estaban bien en un centro específico. Y además fue una situación de emergencia, quiero decir, en el medio del curso, con las familias desesperadas y estas cosas. Entonces tenemos como dos alumnos de primaria, que es una cosa así un poco rara, y todos los demás están dentro de las edades de secundaria. Y está esto que en principio no era una filosofía. Es decir, esto en principio yo creo que la mayoría de las cosas en nuestro centro, o sea, me podría tirar aquí el rollo y decir que lo hemos planificado todo. vale Yo llegué al centro en el año 1995, me dijeron, niño, saca la oposición, que esto cierra, vale y ahí sigo. Entonces, realmente lo que, lo que hemos hecho es ido dando respuesta permanente aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Decía Gerardo, hoy tienes gente allí, claro, está todo el mundo. Es decir, está todo el mundo trabajando ajeno a si aquí decidiéramos que cerramos. ¿no? Es decir, ajeno absolutamente a eso. Y esa realidad también os la quiero trasladar así, porque nosotros yo creo que vivimos las cosas de manera un poco diferente, todos un poco más de proceso. ¿eh? Y, y bueno, eh, el colegio está en un sitio que se llama Ciudad Jardín, en el centro de Coruña. Es un cole rodeado de centros educativos, es un cole concertado. Y no sé, tengo un poco también la sensación, que es una especie de contrasentido, porque no lo vivo así en el resto de la educación, que ser un centro concertado nos da ventajas. Y, y es curioso. Nos da ventajas, ojo, no con la administración, que aunque sea Galicia y aunque haya una administración gobernada en estos momentos, por ejemplo, con el PP, políticamente es incorrecto tirar recursos para los concertados. Eso pasa aquí, en Ceuta, en Melilla, en todos lados. Quiero decir, eso es así. La, 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 la enseñanza pública está puesta en valor de cara, desde luego, a lo que se vende políticamente, creo que en casi todos los territorios. ¿no? Y en Galicia no es distinto. Entonces, nosotros tenemos pues, centro de educación especial, eh, centro concertado. Y después de la CORU, que eso tampoco ayuda. Es ¿vale? decir, se gobierna en Santiago, con lo cual tampoco es algo que a nosotros estemos muy pegados a la realidad de lo que se cuece eh, en los cambios políticos. ¿no? Aunque Galicia es pequeño y Santiago nos queda 28 minutos de tren, pero, pero a veces eso es complicado. Y nosotros lo que estamos haciendo realmente pues es, ya digo, dándole. Eh, de hecho, para nosotros fue un hallazgo. Es decir, nosotros estar metidos en este sarao. Con que con Plena, pues fue algo así como sorpresivo. Es decir, porque lo que decía Gerardo es verdad. En el 2020 estábamos preocupados por una pandemia, nada, por nada de esto, desde luego. Eh, aplicando normativas en el centro que nos complicaban muchísimo la vida. Y esto surgió, pues, hace un par de años y fue un encuentro fantástico. La verdad que fue fantástico. Y lo curioso es que esto movió estructuras. A nivel político en Galicia. Entonces, ahora, bueno, pues yo, pese a todo lo que estáis oyendo, o lo que estáis oyendo, yo soy optimista. O sea, quiero decir que yo vengo aquí a, a hablar de mi libro, sí, pero, pero quiero decir que se están haciendo cosas, posiblemente no como modelo, que es lo malo, posiblemente no extrapolables, que es lo malo, posiblemente no planificadas, que es lo curioso pero sí que se están haciendo cosas. Entonces, bueno, os vamos a ir contando así cosas. Yo conozco vagamente las realidades de, de los centros de mis compañeras. Eh, decía Marta que nos admira. Yo, eh, vamos, su modelo es el que alucino, o sea, alucino porque es un modelo muy valiente. Y, y bueno, nosotros lo que somos al final, en mi centro, somos unos supervivientes. Es decir, un centro que se lleva cerrando 30 años, pues hemos ido sobreviviendo. Y posiblemente... Eso influye. Porque si yo pienso que si no hubiéramos estado cerrando 30 años, hubiéramos estado súper acomodados a determinadas cuestiones. Es decir, posiblemente seguiría la educación especial en blanco y negro en mi centro. Entonces, bueno, yo lo veo como positivo. es una presión positiva. Hay veces que es verdad que te da susto. Porque, claro, todo el mundo, cuando te empiezas a jugar puestos de trabajo, es complicado porque es con el equipo profesional que tienes que sacar las cosas adelante. Incluso si tienes que ir a un cambio de modelo, tienes que ir de la mano con este equipo profesional. Entonces, bueno, eh, iremos profundizando así en estas cosas, pero bueno, mi centro más o menos queda presentado en La Coruña y estáis invitadísimos a pasar por él, lo digo siempre. ¿eh? O sea, os quiero ver allí, en serio. ¿eh? Vale. Antes de que. <coughs> Perdón, antes de que precisamente podáis matizar un poco y extenderos un poquito más en, en el modelo, que yo creo que es eh, una parte importante, digamos, Álvaro lo ha apuntado, eh, ¿es servicio o es apoyo? Servicio de qué y para qué y para quién y apoyo cómo, para quién y con qué mentalidad. ¿no? Pero vosotros creéis que esto de la educación inclusiva es una ideología extrema que le han planteado unos académicos eh, ensoñadores o, o unas familias que no... Que no aceptan la realidad de sus hijos? A ver, yo, yo, si empezamos por aquí. O sea, yo es que no me cuestiono que es un derecho, quiero decir, y no me cuestiono que tiene que ser así. Y, y no me lo cuestiono, igual que no me lo cuestiono en muchos otros casos. ¿no? Pero, claro, el problema es la realidad de la que partimos. Es decir, llevamos una, es una realidad que va como muy al ralentí desde hace mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, en nuestro centro. Es curioso, es el momento con la matrícula más alta de la historia. Eh, o sea, debe ser que. Yo creo que vamos a batir el récord en 2030. Es decir, como sigamos así. No, porque es que eh, tenemos lista de espera. No hemos tenido lista de espera jamás. O sea, ¿qué es lista de espera en un centro de educación especial? O sea, es algo inimaginable. Pero es que están así todos los centros de educación especial, y ahí se puede generalizar de Galicia. Porque el otro día leían una noticia en el periódico que los centros de Pontevedra. Pedían a la Consellería más plazas porque no tienen plazas para atender la demanda. Entonces yo creí que era nuestro reino de taifas, pero, pero no, es general. ¿Qué pasa? Eh, derecho, no me lo cuestiono. La dirección es que no me coincide. Ese es el problema. Y, y, entonces, y además también quiero dejar aquí encima de la mesa. Que tampoco somos nosotros los que estamos arraigándonos ahí a las cosas, o por lo menos yo puedo hablar por nuestra experiencia. Es decir, eh, nosotros hemos, eh, habíamos propuesto, ahí, yo no me acuerdo en qué año, pero en el 2001, es decir, cuando empezamos así con el tema de las buenas prácticas en educación y nos empezasteis a, hacer, a pasar unos manuales y estas cosas, pues nos las, nos las creímos. Entonces, eh, preguntamos a la consellería si nuestras unidades se podían ir a los centros. Y. Bueno, la cara de perplejidad fue increíble, claro, o sea, en plan, pero si tenéis un edificio súper chulo. ¿no? Pero claro, yo ahora escucho los modelos y veo que veintipico, casi treinta años después, esto es moderno. Porque simplemente habíamos tirado las conclusiones de algo que se produjo en los años noventa y seguimos desde los años noventa pues dándole vueltas a lo mismo. ¿no? Entonces, y, y también quiero complementar, ¿eh? derecho a la educación es lo primordial y si no se les da educación en un sitio hay que mantener el otro sitio por ahora es decir yo no, no digo tenemos que mantenernos en pero nosotros fijaros que nuestro proyecto educativo que es curioso cogimos la lonloe y eh, digamos va en la línea de la inclusión educativa el derecho a la inclusión y tal bueno pues nosotros no quisimos ser cínicos en nuestro proyecto de, en nuestro nivel 2 de concreción que nos costó muchísimo único centro en Galicia que tiene segundo nivel de concreción curricular pero hablamos muy finamente, muy políticamente correcto, de restauración de daños. Porque los alumnos que nos llegan y sus familias vienen dañados. Es decir, entonces ya a lo mejor entramos en otra vertiente. ¿Vale? Porque yo, ¿dónde querría meter a mi hija? En el colegio, que me diera la gana y que creyera que es bueno para ella. Yo, ¿dónde querría meter a mi hija con 16 años, después de haber pasado una serie de avatares, la familia ya no sabe con quién luchar, los apoyos no llegan. Bueno, lo dejo por ahí porque también creo que hay que poner encima de la mesa y, y aporta. ¿Vale? Sí, cuando preguntabas sobre si es un tema un tema así de unos cuantos fanáticos que se les ocurrió esta idea, yo, yo encuentro que en todo caso sería, podría acabar siendo un tema de fanatismo o de vagas ilusiones si lo convertimos en un tema crítico. ...como es, es crítico porque yo entiendo que no sé... ...que el foco no está bien, no bien enfocado a la situación... ...por lo tanto tenemos focos difusos... ...y estamos apuntando en distintas direcciones... ...y esto nos lleva a una situación inexplicable... ...que nadie sabe por dónde tiene que ir... ...y ahí está, estaría esta cosa que a mí me preocupa... ...de manera extraordinaria... ...y también que es, es un término que se ha convertido... ...en término controvertido, que es objetivo de discusión... ...y que solamente forma parte de los foros a veces políticos... ...y que es como una bandera que nos ponemos... Un un sombrero en la cabeza y vamos diciendo y vamos comentando. A partir de estos dos conceptos, de ser crítico y controvertido, pues esto a mí me parece que es lo que me convierte en una especie de excentricidad. Y esto no nos permite, es como que nos ponemos una venda en los ojos y no nos permite avanzar en una buena dirección. Entonces está aquí donde yo creo que está el punto crítico para poder, poder seguir trabajando y trabajando bien. Si es posible una inclusión, yo encuentro que es un estado natural de la persona estar en los sitios ¿no? Y sentirse formar parte. Entonces cualquier cosa que hagamos, que es hacer cosas distintas o lo que hacemos todos sería ir en contra de lo que sería la inclusión, pero esto requiere de un análisis profundo y en profundidad, yo creo mucho en los procesos de transformación, pero no transformación de hoy para mañana. A partir de un hombre y de un sombrero que nos ponemos, sino que hay que seguir procesos de transformación internos. Los centros de educación especial sí que tenemos capacidades tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades porque hemos estado durante muchos años acostumbrados a trabajar en una zona de confort en la que todo nos iba bien y quizá incluso nos iba bien trabajar un poquitín a un margen de un mundo mundial porque ya nos iban bien nuestras cosas, ¿no? Y esto ha requerido, pues. Arremangarnos y ponernos a trabajar. Hay un currículum, hay unas estrategias que debemos utilizar, hay unos conocimientos que debemos tener y también debemos tener liderazgos, ¿no? Liderar algo, ¿no? Liderar procesos de cambio tampoco es de hoy para mañana. Hay que entrenarse para ser un poco de líder, pero líder de conocimiento, no de líder de empezar a poner órdenes. Y esto no es una tarea fácil. Nosotros para nuestra experiencia, unión de experiencia, pues llevamos muchísimos años, desde el año 16, dieci, en un proceso de transformación continuo que esto nos ha obligado a revisar nuestro currículum educativo, ponernos al día, nuestros sistemas de evaluación inicial para que… Para que podamos evaluar bien. ¿Y todo esto para qué? Pues para que seamos competentes para cuando vayamos fuera, que es lo que estamos haciendo, hacer las cosas bien. Porque tampoco podemos ir fuera haciendo cuatro cosas y haciendo implantando cuatro sistemas alternativos, sino que hay que ir en profundidad. Y una vez has hecho esto, pues es interesante ayudar a transformar también a los ordinarios. No decíamos al principio, pues claro, aquí tiene que haber dos partes. Ellos saben muchas cosas, pero hay otras que tienen que aprender. Y otro tema crítico y como que me preocupa para que esto no sea una intubequía es cómo conseguimos desde nuestra posición de expertos un poco en este tema modular algunas maneras de trabajar y cómo ellos pueden aprender también de nosotros y cómo trabajamos juntos para poder transformar esto. O sea que es un proceso que requiere de largo plazo y, y quizá en, alguna de las, en algún momento decíais vamos tarde, claro, mirando desde esa perspectiva vamos tarde porque no es de hoy para mañana, sino que esto requiere un análisis en profundidad y pues hacer caer o levantarte otra vez, confiar y desconfiar y al final pues sentirte en cierta manera un poco orgulloso del camino hecho con muchos compañeros de dentro y de fuera. Muchas gracias, Alba. Eh... Marta, eres una eh, extremista radical y ya que y, ya, y seguimos con la ronda, entonces luego en otro sentido, agradeciendo muchísimo que la directora general eh, está escuchándonos y necesitando que le digáis qué aportaríais desde este vuestro modelo al ministerio, a la propuesta que algún día veremos, llegará, pero algún día veremos, que aportaríais, que pueda ser relativamente generalizable. Más allá de la singularidad de vuestra realidad concreta, ¿qué creéis como, como esencia, como, como principio que sería eh, necesario que el modelo que el Ministerio quiera, que tendrán necesariamente que negociar y compartir con las comunidades autónomas, querréis que el Ministerio liderara? ¿No? Uno eres una mujer radical y dos, ¿cuál es tu modelo y así pasamos. Alba nos ha hecho algunos aportes, puedes puedes añadir lo que consideres relevante para que la directora general tome tome buena nota de ello y en esta terminamos con Rubén y luego continuamos. Bueno, e intento ser radical, Voy a ver si lo consigo. <laughs> Eh, Comentabas antes lo de centros segregadores y eso nos molesta. Si, bueno, nosotros nos autodenominamos así porque sería una, ¿no? ir en contra de la realidad. La realidad es que somos centros segregadores. Es decir, se segrega una población de alumnado bajo un dictamen de escolarización que habría que hablar mucho de este tema y de evaluación psicopedagógica. Eh, por cierto, decir que soy también activista del grupo, del colectivo alterevaluación de quererlas crearla? ¿vale? Quería decirlo aquí, que se supiera, es decir, que hay un colectivo de orientadores que estamos trabajando, luchando eh, intensamente para que esta realidad también se, se reflexione sobre ella y se, se cambie, se transforme. Y sí, somos centros segregadores, los alumnos son segregados a nuestro centro y tenemos que partir desde ahí. Yo he oído a compañeros de centros de educación especial que todavía no son conscientes de que son centros segregadores y se autodenominan inclusivos. Eso es un osímoro, no lo puedes poner, esas dos palabras no pueden ir nunca juntas, ¿vale? porque son contrarias. Entonces, primero tenemos que saber qué somos, ¿no? para partir de ahí ver en qué nos podemos convertir, qué es lo que podemos transformar. Y en esa transformación creo que es importante, como decía Alba, poner el foco donde hay que ponerlo. No hay que discutir en si la educación especial, sí, si la educación inclusiva, no. El foco está en cómo hacemos educación inclusiva. Nos tenemos que arremangar y ponernos todos en decir cómo, en decidir. Y es algo que tenemos que decidir, reflexionar entre todos, todas las comunidades educativas. ¿Cómo debe el Ministerio o las Administraciones abanderar? Pues facilitando el camino. Generando normativa y generando espacios y generando recursos que permitan precisamente eso, que las comunidades educativas se sienten a reflexionar qué es realmente lo que quieren, basándonos en los derechos humanos y empezar a trabajar. Nosotros es lo que estamos intentando hacer, acercarnos a esas comunidades educativas a través principalmente del trabajo con codo a codo con los docentes y asumiendo en nuestra realidad, eh, ahora mismo en secundaria estamos viendo que la escuela eh, y disculparme, voy a ser radical. No es buena para nadie. Para nadie. Yo soy madre, tengo una hija adolescente. ¿vale? Y mi hija también sufre en la escuela. A ella no la, no la pueden apartar a un centro de educación especial, pero también la sufre. Y sufren los docentes. Mucho, muchísimo. Sufren principalmente porque eh, en sus creencias y en su ideal de poder ser un buen profesional eh, hay cosas que no ven están ciegos a muchas realidades que se dan en el aula. Yo me siento privilegiada porque he tenido este último año pasado y el anterior el privilegio de estar en un aula de secundaria, primero de la ESO, acompañando a una alumna con grandes necesidades de apoyo y de poder ver lo que ocurre en las aulas, aquello que los profesores no ven y que sufren vale porque forman parte de ese contexto de alumnado no solamente con discapacidad hay mucho alumnado muchísima diversidad porque la diversidad de las aulas ha cambiado muchísimo pero el profesorado seguimos pensando como hace 30 años y aplicando las mismas metodologías y las mismas maneras de pensar que hace 30 años entonces la escuela necesita una transformación profunda ya Primero, para que el alumnado que es segregado no tenga que seguir siendo segregado ni sufriendo fuera de la escuela. Porque yo siempre diré que a un alumno lo tengan que trasladar 40 y 50 kilómetros de su lugar de residencia, como pasan con la mayoría de nuestro alumnado, porque la escuela ordinaria no quiere asumir el reto de tenerlo en sus, en sus aulas. ¿Eso es justo? Que un niño tenga que levantarse a las 6 de la mañana para coger un transporte, para poder cumplir con su derecho a la educación, teniendo un colegio al lado de su casa. Tener que ser expuesto a un a x kilómetros a la carretera, a no encontrarse bien, nos llegan niños con patologías físicas que son considerables y a la administración eso le da igual. Son un número y hay, un, hay también que tener en cuenta que hay un desequilibrio de poder. La escuela ordinaria, los equipos directivos de la escuela ordinaria y los claustros tienen muchísimo poder dentro de las comunidades educativas. Y al definitiva son los que deciden. Si un equipo directivo decide que ese niño no puede estar ahí porque tiene que enfrentarse a su claustro que está en contra de que ese niño esté allí, pues lo derivamos. No, no pensamos tampoco en las consecuencias ni en el impacto que va a tener esa decisión en la vida de esas personas, de esos alumnos y de esas familias. He sido suficientemente radical. La Sí, un poco retomando lo que, decía, lo que decía Marta, sí que es cierto que hay, que hay que desplegar decretos, leyes y normativas que sean facilitadoras de que ocurran cosas, porque si no nos alineamos todos y facilitamos este desarrollo de leyes y de normativas será como muy difícil de que podamos hacer... Ningún tipo, ningún tipo de cosa. Es cierto que hay que zarandear un poquitín el sistema educativo en general porque estoy de acuerdo con Marta, cualquier niño de nuestras escuelas en cualquier territorio del Estado español seguramente que en su edad, en su etapa adolescente lo está pasando mal por motivos variados y sí hace falta un cambio, un cambio estructural en este sentido. También que creo que esto es una cosa que compete al Ministerio de Educación, las formaciones que reciben los futuros maestros no están nada alineadas en lo que necesitamos maestros porque no es de no es de no es de recibo pues que se haga un crédito que dura 10 pues, horas y que son expertos en educación inclusiva. Esto es como pues, que un matemático hiciera 5 horas de matemáticas al final de su carrera y que nunca en su vida hubiera hecho determinantes ni hubiera hecho ningún tipo de, de ejercicio matemático. Por lo tanto, esto sí que es competencia de un ministerio, que hay que revisar los planes educativos, porque si no, nuestros maestros tampoco tienen por qué saber cosas que nadie les ha enseñado. Porque si a mí me ponen a hacer clases de física cuántica, a un minuto dos hago corriendo y llorando toda la semana. O sea que hay que ser justo en nuevas cosas y este es un tema importantísimo pues que hay que empezar pues esto por las universidades, que esto sí que tiene una clara competencia. Y después, por lo otro, pues eh, yo creo que hay que facilitar que las comunidades autónomas, ya sabemos que está transferido, hay comunidades que están un poquitín más adelantadas porque ha, ha pasado a formar parte de su ADN, pero sería necesario desde el Gobierno de España pues que invitara, incentivara, creara foros en los que se pudiera fomentar esto, ¿no? pues que es necesario crear espacios donde se puedan hablar de estos temas y facilitar que esto sea posible yo huiría en esos momentos por mi carácter, quizá más conciliador y más bueno, por mi carácter. Pues yo creo que no, no hablaría tanto de una cosa sí, otra cosa no, pero sí que hablaría de cómo, cuándo y qué es lo que hacemos en nuestros centros educativos. Y lo demás vendrá rodado, pero estamos ahí en el núcleo duro de lo que es educación, más de hablar de dónde, dónde, dónde iremos y dónde no vamos. Vamos a hablar de qué es lo que hacemos, dónde, cómo y cuándo y también como nos inspira el Dúa, que muchos jóvenes están hablando de Dúa, Dúa, y yo digo, bueno, Dúa no es nada, parece que sea una varita mágica, hay que entender que metemos en una caja de Dúa, pues es esto, cómo, cuándo y qué aprendemos, esta sería un poquitino la idea. Muchas gracias, Alba. Rubén. Bueno, pues yo, eh, aquí cada uno con su libro, claro. Eh, en nuestro caso, ya os dije que no atendíamos alumnado de primaria, entonces una primera medida concretísima es poner todos los medios en primaria para que nadie se pudiera ni cuestionar hacer una orientación fuera de la primaria. Esa es concreta. Quiero decir, no no podríamos recibir eh, gente de primaria. ¿Cuál es el problema, el principal problema? Que nos han creado con ADN primaria. Somos maestros, eh, la secundaria, yo, yo particularmente... Eh, y no sé si pasan todos los sitios, pero yo, yo tuve una discusión anteayer fantástica con la UAC, que es el servicio, digamos, tecnológico de asistencia a centros, en el que venía un alumno, de, estaba en el sistema en quinto de primaria, con cuarta flexibilización eh, en quinto de primaria, en un centro de educación especial, que es nuestro centro vecino, que decide que no dan secundaria. O sea, no sé cómo pueden decidir eso, porque el que decide eso creo que es una ley, ¿no? Bueno, eh, entonces yo dije: hombre, este chico, por edad, por trayectoria, por todo, su, centro, su curso de referencia, si algún día lo tuviéramos que eh, proponer que revirtiera el proceso y tuviéramos que ponerlo en un instituto, tendría que estar como mínimo en primero de la ESO. Eh, lo que me pidieron es en serio, eh, es nuestro centro de, de asesoramiento, que tenía que pedirle al inspector. Un certificado de altas capacidades para saltarse un curso. Vale, esto es real. Entonces, estamos hechos un lío. Estamos todos hechos un lío. Entonces, eh, pongamos todos los medios y los medios. Eh, yo ya entiendo que, quiere decir, estamos aquí con Mónica, o sea, como. Va a dejar ni que el lado Ceuta y Melilla. Eh? <laughs> o sea, porque vamos. <laughs> eh, pero yo digo, por lo menos, eh, iniciar pilotajes en esa línea. Y poner todos los medios que nos pudieran valer de espejo. Yo he ido a otras comunidades y me han valido mucho los ejemplos que allí he visto. Y tampoco quiero que... O sea, es que tenemos mucha responsabilidad los centros. Es decir, yo después, no sé si hay tiempo, pero os contaré un poco la experiencia en Galicia. En Galicia no hay una legislación que ampare lo que estamos haciendo, pero les parecemos riquiños. Es decir, eh, yo fui haciendo corta pega de lo que veo por ahí y al final nadie te dice que no. Y si es no, si no es no, pues bueno. de Los que me escuchasteis alguna vez en Galicia hay un término para esto que es botar la placa, vale. Es decir, es cuando no te dejan construir un edificio pero te va y facendo ¿no? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Es decir, eh, nosotros en Galicia eso que es muy está mucho en nuestro en nuestro, antropológicamente yo creo que está en algo por ahí, ¿no? pues nos van dejando hacer. Pero eso pasa en muchas comunidades, seguro quiero decir. Yo he visto los históricos de ellas y, y bueno, también han ido haciendo, han ido proponiendo y la Administración pues ha ido más, siendo más sensible o menos sensible a determinados planteamientos. ¿no? Entonces yo la propuesta es esa, es decir, deberíamos tomarnos muy en serio para ir deshaciendo nudos. Porque si lo vamos a hacer todo a la vez, va a fracasar. O sea, en secundaria no van a aparecer los medios, no van a aparecer los medios porque, lo, lo acaban de decir mis compañeras, falta formación, falta formación en lo que nos atañe, que es en adaptación de cosas para las personas. Es decir, eh, hay, seguro que hay grandes matemáticos, arquitectos, eh, profesores de historia, pero... La formación que se les pide en secundaria no es esa, no es la de atender a la diversidad, si ponemos ahí esa, esa, esa historia. ¿no? Y entonces en primaria yo lo veo mucho más factible. Igual hay que potenciar apoyos, los apoyos no aparecen espontáneamente, significa presupuestar los apoyos, diseñar los apoyos. Y entonces, en el momento que alguien vea que en algún sitio... En primaria está prohibido que un equipo de orientación específica mande un alumno a otro lado. En el momento que eso pase, lo tomaremos con la misma naturalidad que hemos tomado todo lo demás hasta ahora. Entonces, yo esa creo que es concreta. Si se puede hacer, hágase. Vale, nosotros tenemos dos alumnos, claro, qué fácil, ¿no? Total, a mí no me va a cambiar nada, pero no, eh, 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 cuando estábamos a punto de, en tendencia a desaparecer, o sea, de 50, 43 alumnos, 39 alumnos, 37 alumnos. El claustro con una tensión tremenda me decía Rubén tenemos que coger niños pequeños por supervivencia vale los podíamos haber cogido sí dijimos que no salió bien por ahora sí claro ahora como ahora da igual porque como no, no estamos en peligro pues aquello fue fantástico fue una, una idea fantástica centrarnos en apoyar a gente en secundaria darle salida de futuro etcétera bueno pues eh, digo creo que no es tan difícil hacer eso. Porque además, fijaros una cosa, si empezáramos con primaria, evitaríamos alumnos que transitan durante 15 o 16 años en un centro especial. Que, no, que yo también digo, a lo mejor somos una herramienta buena para estar dos años. Eh, o a lo mejor, porque si fuéramos, si, si fuéramos de pago y por las tardes los llamarían gabinetes especializados. Bueno, pues a lo mejor podríamos hacer esas funciones, no a tiempo total, a tiempo parcial en otro lugar físicamente que no fuera nuestro centro. Vale. Entonces, pensar bien si podría ser un, un inicio cargarse que la primaria pudiera ser orientada a centros de educación especial. Y eso es algo que se puede legislar, entiendo. Chao. No sé, Beatriz, ¿nos dirás cuánto tiempo, como hay un pequeño ajuste? Un minuto. Os vamos a darnos... Eh, un minuto cada uno, ¿vale? ¿Te parece bien? Con lo cual serían cuatro minutos más o menos. Pues, y le vamos a dar la, ahora la, la palabra a Alba, la primera, para que diga. No Termina usted la frase. No me gustaría que ustedes se fueran de esta sala sin, sin conocer qué o sin saber qué o sin haber tenido oportunidad de decir qué. ¿Puntos suspensivos? En este marco, no nos cuentes sobre otras cosas que nos preocupan a todos. Puntos suspensivos. ¿No me gustaría que se fueran de esta sala la primera, nuestra directora general, a la que volvemos a agradecer que esté aquí hasta el final de la sesión, recibiendo algunas cuantas sugerencias? Pues sí, esto no me gustaría pues que quedara así como patente, que es importante, repito algunas cosas de las que he dicho porque creo que son importantes, a mi parecer, sería el tema revisar todos los procesos de, de formación, de profesorado. Uh, empoderar de una manera máxima establecer los mecanismos y maneras para que los docentes de infantil y de primaria realmente tuvieran mucha capacidad para poder gestionar sus aulas para que pudieran atender a estos niños y niñas que pudieran estar más tiempo en estos coves y que pudieran, no estuvieran tanto tiempo durante esos 15 años en un centro de educación especial y que todo, instar a que se, se inicien procesos de transformación en los centros educativos y uh, instar también que las comunidades autónomas trabajen de forma como conjunta en algunos aspectos clave. Para poder hacer una renovación también, yo creo que podríamos contribuir a la mejora del sistema educativo en general, porque no es un tema menor, es un tema troncado. ¿no? El Cove está uh, lleno de personas que somos distintas, que son distintas y que merecen toda la atención. Si tenemos esa perspectiva, el, los colegios serán inclusivos sin hacer mucho esfuerzo. Y ahora te, hacemos demasiados esfuerzos para que, las, para que el Cove sea inclusivo, por lo tanto, vamos a dar un poco de, de vuelta de tuerca para que esto sea posible y para reformar el sistema educativo. Educativo. Muchas gracias, Alba. ¿Has reflexionado, Rubén, sobre esta pregunta importante? Increíble. Eh, me, me quedan así cosas inconexas, seguro. O sea, seguro que son inconexas. Eh, bueno, por un lado, eh, en nuestro caso, el estar en este proceso, que compartimos además pues, con Equidei en, en un momento, eh, nos hace que la Junta se haya planteado hacer una mesa técnica para desarrollar centros de referencia y apoyo, cosa que no se había planteado antes de la llegada de Cecilia y en Company por allí. Y, y después tenemos nosotros una experiencia de formación profesional adaptada, que, que bueno, algunos ya me escuchasteis en alguna ocasión, y, pero no me da tiempo a contar, y también es, va a haber una mesa técnica para intentar desarrollar esa formación profesional adaptada, que es inclusiva, que decir, inclusiva... No sé lo que significa inclusivo. Es en centros ordinarios, ¿vale? Y con nuestro apoyo. Entonces, eso va a haber una mesa técnica. La otra parte, eh, bueno, una reflexión: los equipos de orientación específica, creo que en Cataluña se llaman EAP. En el caso de la provincia de Coruña son siete personas y tienen encima de la mesa, mes de septiembre, 2.430 casos sobre los que actuar, diciendo cómo se hace eso. Es decir, eso es inviable. Eh, me imagino que harás así y el folio que caiga irá a donde tengas una plaza. Vale, entonces es una reflexión, porque también un rol nuestro puede ser ayudar, que yo sé que en los CEPSIL está, eso está pensado así, esa colaboración, pero en nuestro caso. Bueno, pues no estaba ni, ni, ni en el radar, ¿vale? O sea que quiero decir que no se puede cargar tanto las tintas a veces sobre los equipos de orientación específica con este volumen. Es inviable, inviable. Atienderán a lo más tal. Y después, con respecto a la transformación, eh, autocrítica, eh, no todos podemos transformarnos en algo positivo. Porque si nosotros no ganamos técnica, nosotros no ganamos dinámicas, nosotros no estamos actualizados en educación, nosotros no progresamos en la concepción o el paradigma de discapacidad, no estamos preparados para transformarnos. Y eso puedo decirlo desde mi atalaya, pero igual si, me hace, si hacéis una evaluación a mi centro, pues da que no soy el centro que debe transformarse en ese apoyo. Lo digo porque también muy abiertamente decimos eso y yo creo que todos conocemos alguna buena práctica y alguna mala práctica. Vale, entonces que tampoco café para todos, sí, pero vamos primero a, a la cafetería adecuada. Muchas gracias, Rubén. Más allá de la raya de la que tú estás cerca, es decir, en Portugal, has resuelto el problema de los expedientes no haciendo evaluaciones. Es decir, como es un derecho de todos los niños ir a la escuela de su barrio cercana, Correcto. pues ahí van y lo que hay es dentro de los centros ordinarios, potentes equipos diríamos de apoyo, de trabajo educativo para reforzar la, la, la inclusión. Algo que parece imposible, sí, sí. unos kilómetros más allá de tu tierra, sí, lo sí. tienes viable. Y de la de eh, Marta, que también tiene oportunidad de decir aquellos puntos suspensivos, completarlo con lo que quieras. Pues yo diría a los puntos suspensivos que la educación inclusiva no existe a día de hoy y hay que crearla. Y hay que crearla entre todos. Eh, nosotros somos un equipo pequeño de 11 profesionales. Eh, nuestra legislación a nivel regional nos permite configurarnos como servicio de asesoramiento y apoyo especializado, lo que llamamos SIGLAS SAE, que todos los centros de educación especial de la región tienen este servicio, con una dotación de 12 horas y media a la semana. Y con eso nosotros nos hemos reconfigurado como centro. Todos los profesionales del centro asumimos las labores de SAE, de Servicio de Asesoramiento y Apoyo, y estamos intentando eh, diseñar un modelo, cierto que muy centrado en nuestro contexto, que es el que tenemos y el que conocemos, pero que nos está permitiendo eh, traspasar nuestras eh, barreras, nuestras propias barreras de creencias y barreras físicas, y ponernos al servicio de la escuela ordinaria. Eh, haciéndolo de puntillas, sin mucho ruido, para que se entere la menos gente poderosa posible <laughs> y no nos pongan más trabas de las que ya tenemos, con muchísima lucha y acompañado yendo de la mano sobre todo de las familias. Y a mí me gustaría añadir a, a esto que hay una voz que creo que es imprescindible en todo este tema y que tenemos olvidada, que es la voz de los alumnos, de los estudiantes. Eh, yo creo que si a ellos les diéramos voz, creo que de manera mucho más eh, práctica, intuitiva y de corazón, encontraría la mayoría de las soluciones a casi todos los problemas que los adultos hemos creado. Muchas gracias, Marta. Eh, si me permiten, ya con eso cierro, Beatriz. Eh, hay una colega americana, la profesora on Saving. Que utiliza una imagen mental, una imagen visual potente, que es la de unas tabletas que no sé si se siguen utilizando en la actualidad, que utilizan los dentistas para reconocer dónde está la placa dental en la boca. De forma que cuando uno chupa esa tableta, que no tiene ningún peligro, eh, se colorea de una determinada manera eh, aquellas partes de la boca donde hay placa dental. Eh, no es muy agradable el tema, la imagen, pero eh, es significativa. La existencia de centros de educación especial, incluso de centros comprometidos con su transformación, como los aquí tenemos, y la existencia de que siga habiendo alumnos descolarizados, de heridos y que no encuentran ese escuela común o el acomodo al que tienen derecho. Lo que nos está indicando es, como esas placas, dónde están los elementos que donde tiene que cambiarse en el sistema ordinario, no en su casa. En su casa tendrán también que arreglar algunas cuestiones, sino en el sistema ordinario. Actúan como placas detectoras de lo que queda muchísimo por hacer en formación, en estructura, en espacios. Díganme cómo va a caber algunos alumnos que necesitan para su movilidad sillas de rueda complejas y sustantivas para moverse en algunas aulas absolutamente estrechas, etc. Nos muestran dónde hay que cambiar. El valor de esta jornada vinculada al desarrollo de la educación inclusiva es el valor de estas tabletas que nos están diciendo lo que tiene que cambiar todavía el sistema educativo para que eso sea posible. Y eso es importante. A mí, en mis puntos suspensivos, me gustaría decir que este asunto de la educación inclusiva no es de lo que hacemos con los, o lo que se hace o deja de hacer o dejan de hacer los centros de educación especial, sino lo que debe transformarse el sistema educativo ordinario en todas sus etapas, obligatorias y no obligatorias para que todos los niños y niñas, incluidos sus hijos, los suyos también, tengan derecho, si es que los tiene, a una educación de calidad. Ese era el objetivo de esta jornada, de esta, al menos de esta, de esta mesa, que tuvo continuidad, como he dicho al principio, en la tarea de pónganos sobre la mesa, pónganos blanco sobre negro ordenadamente algunas de estas ideas derivadas de sus modelos de intervención, algunas pautas de actuación, para que las Administraciones se apliquen. Y las organizaciones y las familias y los centros de educación ordinaria se apliquen a la tarea de ponerse en marcha para que tal vez dentro de, ya no me atrevo a decir, otros 30 años, igual estemos un poquito más adelante donde estamos ahora. Muchas gracias, espero que os hayáis sentido cómodas con esta mesa tan atípica. y un placer. Pues muchas gracias a todos los miembros de la mesa, que como veis nos han dado mucho que pensar, han hecho propuestas, han contado experiencias y la verdad que nos han abierto líneas de trabajo para seguir en ello. Ahora vamos con el, la presentación del estudio de indicadores de una hoja de ruta para la transformación de los centros de educación especial, que también se puede acceder a través del código QR, que no sé si aparecerá ahora en pantalla, creo que sí. La idea de plena inclusión era escuchar las voces de los colegios de educación especial, que son los colegios con los que tenemos más vinculación histórica, pero también queríamos hacer y lanzar propuestas para ir avanzando, ¿no? para no limitarnos a procesos internos de transformación, sino para poder llegar a otros contextos, a otros agentes que van a tener que trabajar en esa transformación de los centros de educación especial. El estudio eh, de los indicadores de la hoja de ruta nos lo van a presentar dos miembros del grupo de investigación Equiday, que son Cecilia y Simón y Ángela Barrios. Pues cuando queráis, todo vuestro. ¿Tengo que acercar? Ah, ahora sí, tengo que acercar más el, el micro. Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, la verdad es que después de la mesa que nos ha precedido, que ha sido tan potente, eh, sentimos que vamos a hacer una aportación pues, desde una posición de humildad eh, total, ¿no? de, de humildad cultural, un posicionamiento eh, de, de, bueno, de autocrítica, de compromiso por escuchar todas las voces y sobre todo... Eh, desde la intención de seguir aprendiendo. Cuando quiera. Eh, Espera. Así. Vamos a, así. Vale. En primer lugar obviamente queremos agradecer eh, a todas las personas que han hecho posible que, que estemos aquí y que las reflexiones que vamos a compartir pues hayan podido concretarse en un conjunto de, de documentos cuya finalidad es simplemente ser catalizadores de la reflexión. Queremos agradecer, obviamente, a plena eh, inclusión también el impulso y el soporte a los centros eh, de los que hemos aprendido tanto. Y, y cuando decimos centros, eh, hablamos de docentes, hablamos de equipos directivos, hablamos de familias, hablamos eh, de alumnado que nos han permitido eh, repensar muchas cosas. Y elaborar un conjunto de propuestas que parten de donde creemos que deben partir: de escuchar, escuchar, escuchar las voces de aquellos implicados. Y de hecho, en nuestro marco y, y, y lo que aquí vamos a comentar, Ángela y yo, también es el resultado de un, de un trabajo de, de, de equipo que desde hace tiempo nos planteamos lo siguiente: dijimos, se sabe mucho sobre el tema de educación inclusiva. Hay muchísimas investigaciones sobre ello. No nos da tiempo a leer todo lo que eh, lo que sabemos. Hay eh, guías, herramientas, pero tal vez lo que más nos está faltando es escuchar a aquellos que día a día están tratando de hacer realidad este derecho. Entre ellos, por supuesto, eh, los centros de educación especial, que como decimos nos han permitido en el anterior. Eh, en la anterior mesa, como habéis podido observar, aprender mucho, es lo que dijimos. Vamos a escuchar y a las familias, a los profesionales y a los centros ordinarios. Creemos firmemente que es el momento en el que eh, debemos también asumir el compromiso de ser plataformas de las voces de los centros y de los profesionales que, como decimos, día a día se están enfrentando. Pueden acceder ustedes también a nuestra página web, al espacio de diálogos con centros, que ellos son los que, como decimos, nos están mostrando cómo se concreta esto en las aulas y de los que insistimos tenemos que aprender. Y en ese afán de aprender es lo que eh, vamos a presentar hoy. Eh, esta, esta hoja de ruta, en realidad, a lo que invita es a la reflexión, a lo que invita es a un diálogo igualitario, a una reflexión compartida entre los diferentes eh, agentes, desde el planteamiento de que todas las voces son importantes, aquí nadie sobra y debemos escuchar las preocupaciones, las demandas, las necesidades y realmente no solo queremos ponernos en marcha, sino queremos hacer de este un proceso sostenible. Invita, como ahora van a observar, a generar alianzas, a construir esas redes de apoyo que necesitamos para poder avanzar. Y desde ahí reconociendo el saber y el conocimiento experto de todas las personas, el conocimiento experto de los profesionales de los centros de educación especial, de los centros ordinarios, el conocimiento experto de las familias, el conocimiento experto, como nos decía hace un momento eh, también eh, Marta, de todo el alumnado. Pues bien, eh, desde ahí es de donde eh, queremos partir. No queremos imponer esto es lo que hay que hacer, sino más bien aquí hay ideas que los diferentes agentes pueden tomar como consideren oportuno para invitar a la acción. bien, eh, aquí. bien partimos eh, de una serie de, 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 de elementos clave. no, no vamos a, a ahora a aburrir con ellos porque todos los aquí presentes los tienen muy, muy, muy en mente. Partimos de un planteamiento de derechos humanos cuyas raíces bien sabemos que también están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos eh, del Niño y que obviamente la, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un eje central de lo que eh, estamos aquí planteando. También eh, partimos, como bien sabemos, de eh, que estamos hablando de un, de un reto eh, internacional en que ya nos está diciendo la UNESCO en el informe que hizo sobre la situación de la educación en el mundo y como también han dicho en la mesa anterior, comentaba Gerardo no vamos bien y que de hecho en ese informe de la UNESCO del 2020 y ahora eh, uno reciente del 2024 pues se siguen invitándonos a la reflexión de la declaración de Salamanca 30 años después. Esperemos que no tengamos que escuchar, algunos de aquí ya no estaremos dentro de 30 años, eh, pues sí, ahí estaremos. Eh, Pues eh, eh, qué pasó después. O sea, es, y la cuestión, ¿estamos dispuestos a asistir, aunque algunos ya tengamos que venir ya con ciertas canas, más de las que ya tenemos, a volver a escuchar qué pasó ahora, declaración de Salamanca 60 años después, realmente? Somos conscientes de las vidas que hay detrás y de las familias que lo único que quieren es lo mejor para sus hijos y sus hijas. Bueno, eh, hecho esta, eh, este planteamiento, pues claro, nos eh, dijimos bien, la declaración de eh, Salamanca, todo el planteamiento de los derechos, la Agenda 2030, pues bueno, no podemos negar que es un soporte que está, eh, que está ahí. Y con la, de, eh, la disposición adicional número 4, pues bien conocida por todos ustedes, en esa disposición adicional, eh, y hemos señalado ahí con, con colores, pues lo que aparece ahí es eh, el intento ¿no? de mostrar con colores que que esto es una cuestión que interpela a muchos eh, agentes, ¿no? no solo a los centros de educación especial. Aquí están implicados Administración, Centros de Educación Especial, están implicados Centros Ordinarios y, por supuesto, están implicados todos los agentes de la comunidad, como vamos a, eh, a comentar, porque no se puede entender la escuela ajena a la comunidad, o más bien, la comunidad no puede... Asumir que sí, yo puedo ser un recurso para la escuela. No, la escuela es una responsabilidad también eh, de la eh, comunidad. Y eh, consideramos que esta disposición adicional, y así también lo hemos planteado, es como una oportunidad para el desarrollo de políticas y actuaciones, para crear, como decimos, alianzas entre los profesionales. Desde esa postura, como veis, hemos tratado de mostrar de diálogo entre todos eh, los agentes implicados. En, eh, en este eh, planteamiento, pues claro, ciertamente nos encontramos que eh, tenemos que, que tratar de, de, de repensar todo lo que estamos haciendo. Como bien saben ustedes, nos han vuelto a llamar la atención el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos ha vuelto a llamar la atención en el último informe, en donde muestra, entre otras cosas, la preocupación no solo porque no vayamos avanzando de forma firme, sino que le preocupa que incluso se están detectando ciertos eh, retrocesos. Nos mencionaba Rubén hace un momento esa, esa situación y eso es algo que nos llama la atención y nos preguntan, ¿qué hicieron ustedes incluso des, eh, desde el último informe que emitimos? Pues bien, desde ese planteamiento eh, del comité y en donde además nos, eh, tenemos que tener presente la observación general número cuatro que nos plantea con mucha claridad de qué estamos hablando qué estamos entendiendo por este, este derecho y, de, eh, y qué implica eh, ese derecho como ven no nos faltan eh, los conocimientos no nos faltan digamos eh, los elementos para poder decir bueno hay que avanzar en esta, en esta dirección y esto además es una preocupación internacional no es una preocupación solo nuestra esto eh, desde el... También el planteamiento de la Agenda 2030 eh, interpela a todos los países a repensar lo que se está haciendo. Pues, por ejemplo, por la, propia, la pro, eh, Agencia Europea de Necesidades eh, Especiales y Educación Inclusiva también elaboró no hace, hace, recientemente otro documento que nosotros supervisamos, estuvimos viendo, pero considerábamos que mmm, había ciertos aspectos que había que introducir. Eh, que había que clarificar y por eso nos llevó a hacer un planteamiento nuevo con la herramienta que tienen ustedes, eh, que eh, también estamos presentando. Bueno, eh, eh, en este marco nos movemos, es una cuestión de derechos, es un derecho reconocido pero vulnerado. Y, y en ese sentido nosotros... Eh, eh, pues con todo aquello que habíamos aprendido, a partir del de, de trabajo que se ha presentado antes, revisando otros nuevos trabajos, con el impulso de plena inclusión, eh, nos pusimos manos a la obra para llevar a cabo este nuevo proyecto. Eh, ¿De qué trata esto? ¿Qué enfoque es el que nosotros hemos adoptado? ¿Cuál fue nuestra forma de, de proceder para, para elaborar este nuevo trabajo? Eh, el informe, todo lo que hay en el informe es esta presentación en detalle que encontrarán, encontraréis todos vosotros, todos ustedes cuando, cuando, eh, con el QR, ¿no? eh, pero la herramienta fundamental de ese informe es eh, un instrumento eh, que cuenta con una serie de dimensiones y de indicadores que están organizados en torno a cuatro eh, agentes. Cuatro agentes que nosotros consideramos principales, fundamentales. Luego hablaremos de si hay otros. ¿no? Eh, tres son agentes mencionados en la propia disposición adicional cuarta y, y otro aprovechando que eh, la propia invitación de plena y su papel, eh, la, el papel de las organizaciones como eh, socios estratégicos, mediadores, impulsores, pues eh, también. ¿no? Contamos con ese cuarto agente. La idea es que eh, esos indicadores, esas dimensiones, organizados de esta forma, sirvan para que, partiendo de la situación, la realidad de cada gente, que en realidad el agente es un colectivo, es una comunidad, es una organización, partiendo de esa realidad, de esa situación, pueda elaborar, construir, pueda desarrollar lo que dice esa disposición adicional cuarta. Eh, el informe, eh, por lo tanto, esta herramienta, está focalizada en eso. Es una pieza pequeñita de lo que es una aportación en relación a, al desarrollo de la educación inclusiva, justamente a esa parte eh, que viene a decir que esos centros de educación especial tienen que ser centros de referencia de apoyo a centros ordinarios. No es eh, un, no, ni pretende ser, ¿no? porque eso supondría eh, otro tipo ¿no? quizá de, de, de herramienta, de instrumento, otro tipo de informe que tenga que ver con, con hacer el sistema educativo más inclusivo. Eh, ¿Qué enfoque es el que hemos adoptado? Bueno, hay un aspecto que consideramos importante tener muy presente. Eh, desde el planteamiento que ya nos hacían algunos colegas, pues y. Eh, y otros compañeros que nos hablan de la ecología, de la equidad, solamente queremos hacer una matización para que se pueda también entender algunas de las cosas que, que aparecen o que no aparecen en el documento. ¿no? Eh, eh, la responsabilidad de una educación inclusiva no es un, únicamente una responsabilidad de la escuela, eh, sino que va más allá de las puertas de la escuela. Eh, y tiene que ver eh, también con la relación que hay entre las escuelas. Eh, las estructuras de colaboración, apoyo o las estructuras que dan lugar a situaciones también de diversos tipos de, de, de segregación. Pero es que la responsabilidad de una educación inclusiva eh, no solo tiene que ver con el sistema educativo, que por supuesto, sino también con todos aquellos que tienen que ver con el bienestar de la infancia y de la familia. Por tanto, eh, los que se sienten, tienen que sentar también aquí a dialogar. A apoyar y a asumir responsabilidades también como estaba comentando eh, Alba son todos aquellos responsables administraciones que tienen que ver con el bienestar de la infancia y la familia eh, se hablaba al comienzo de aspectos tan importantes como el bienestar emocional bienestar social cómo podemos esperar en las escuelas poder eh, también dar una respuesta adecuada que hay que darla por supuesto pero si no contamos también con el apoyo de otros responsables, de otras administraciones, que tienen mucho que decir con, eh, en relación con el bienestar de las familias y de los niños y de las niñas. Bien. Eh, dicho esto pues también tenemos que reconocer que hay ciertas limitaciones en, las, en cualquier hoja de ruta a veces que, que, que vayamos a plantear porque nosotros ahora lo van a ver ustedes hablamos de una serie de agentes pero claro desde esta mirada que les queremos también mostrar y es que necesitamos el concurso de todas las administraciones responsables porque todos ellos tienen que ver con el bienestar de los niños y de las niñas que son un último término después con los que están trabajando nuestros docentes en las aulas. Además de este enfoque sistémico del que hablaba Cecilia, nosotros hemos adoptado para elaborar la hoja de ruta eh, este enfoque de la teoría del cambio. En las palabras de Marta, antes se reconocía este, este enfoque también para, para eh, que adoptado ¿no? para, para iniciar este proceso de, de transformación. Eh, queremos destacar que es el enfoque que nosotros hemos adoptado para elaborar eh, esta herramienta, pero es un buen enfoque para la transformación, para que cada uno de los agentes trabaje ¿no? y que se fa familiarice con, con, con este enfoque, con este modelo. ¿Qué es lo que supone este modelo? Este modelo eh, lo que nos permite es una planificación estratégica. Eh, en la mesa anterior nos lo han contado muchas veces, la importancia de saber de qué situación parto cuál es mi realidad, cuál es mi contexto, qué condiciones como agente tengo en este momento y a partir de ahí llegar a ese pensar, formular ese objetivo y poder plantear todas las acciones que nos pueden llevar a cambiar, que nos pueden llevar de un estado a otro estado. Esta herramienta nos permite reflexionar para que cada gente construya su, su propio proceso de transformación. No es una teoría de cambio completa, son elementos sustanciales para cambiar, para el cambio, que favorecen el cambio. Eso sí que queremos dejarlo claro, ¿no? que no se trata de, de un modelo completo de, de cambio, sino una invitación, como ha dicho antes Cecilia, a reflexionar para ponernos en acción. Y hay una cuestión... Eh, como veis ahí, esta teoría nos permite identificar dónde estoy, cómo me muevo, mis problemas, eh, me permite eh, analizar esos problemas, eh, ver qué agentes son responsables para formular esos cambios. Y es importante, mmm, o nos queremos detener eh, e invitarles a reflexionar, porque en este asunto. Eh, yo pensaba antes qué importancia eh, las palabras eh, como palancas, los mensajes, y queremos eh, invitarles a reflexionar sobre la responsabilidad. Eh, en un asunto tan complejo como este, y lo hemos oído antes, nosotros recogíamos voces de centros de educación especial diciendo que las administraciones no han hecho nada. Pero claro, yo me voy a la disposición adicional cuarta y lo que nos dicen es que tiene que haber un plan que tiene que haber un desarrollo, que nos tienen que dar un apoyo. Eh, nosotros eh, podemos tomar esta posición que de algunos centros, bueno, ellos mismos nos reconocían en la mesa anterior, bueno, pues eh, si tú no te mueves, yo tampoco, ¿no? Eh, esta idea de responsabilidad difusa, como es responsabilidad de todos, pues la casa sin barrer. Eh, y en este, en, con esta herramienta lo que queremos es que se adopte eh, o que se piense en otro tipo de responsabilidad que va más allá de la responsabilidad colectiva, porque es una responsabilidad que tiene en cuenta la responsabilidad individual, particular de cada gente. Eh, por lo tanto, estaríamos hablando de una responsabilidad compartida. Pero además, teniendo en cuenta que estas responsabilidades están interconectadas, porque nosotros cuando hablamos de responsabilidad... Nos gusta eh, trazar límites, tu responsabilidad y la mía. Y esos límites muchas veces lo que generan son enormes grietas entre las responsabilidades difíciles después de cubrir. Eh, en este tema eh, estas responsabilidades están interconectadas, pero obligatoriamente. De manera que eh, hablamos de una responsabilidad compartida y colaborativa. Y eso es a lo que eh, aludimos en el informe y a lo que nos referimos cuando hablamos de, de agencia relacional. En esta agencia relacional, eh, insistimos, no quiere decir que esperemos que otro se tenga que mover para que yo me pueda mover. Eh, consideramos que todos tienen que asumir esta eh, responsabilidad y todos tienen mucho que, eh, que hacer y que decir eh, obviamente las, eh, después profundizaremos un poco más cuando veamos las dimensiones pero se ha comentado muy claramente en, el, en, el, en la mesa anterior la administración tiene un papel muy importante eh, y la desde el ministerio y después su, eh, la necesaria implicación aunque sea cada uno con diferentes eh, roles las que corresponden a las diferentes comunidades autónomas y esta hoja de ruta eh, les insta a establecer el necesario diálogo y establecer los mecanismos también de colaboración y mutuo apoyo como también comentaba hace un momento eh, Alba necesitamos eh, para que esto realmente funcione la introducción de esos marcos de, eh, de cooperación apoyo y aprendizaje también eh, mutuo eh, en donde no es de no es des deseable, como podrán comprender, para familias o profesionales que en determinadas comunidades hayan impulsado determinados cambios, hayan empezado ciertos movimientos y en otras pues estén eh, todavía esperando los centros o las familias también y los profesionales con todo lo que ello implica. Y en ese sentido, pues eh, Retomar simplemente un, eh, un aspecto eh, que aunque, insisto después mencionaremos, como por ejemplo de qué modelos de apoyo o asesoramiento estamos eh, hablando. No solamente una cuestión que se, y nos lo decían los profesionales de los centros de educación especial. Eh, ¿Qué modelo de apoyo? Y es compartido esa mirada de modelo de apoyo por los centros eh, ordinarios cuando vayamos allí a, a, a dar apoyo. ¿Qué tipo de apoyo están esperando? ¿Cómo están viendo mi papel? ¿Cómo están viendo? O sea, todo eso. Hay que eh, también regularlo porque el peligro puede ser que después también vayamos a modelos de comprensión de los apoyos tradicionales que lo único que pueden hacer realmente son más retrocesos. Es decir, necesitamos modelos de apoyo y de asesoramiento que los profesionales, tanto de los centros de educación especial como de los centros ordinarios, tengan claro y deben ser coherentes con lo que entendemos por educación inclusiva, desde esa mirada de apoyo amplia y sistémica que trasciende incluso las tareas específicas específicas de un, de un determinado profesional eso es un ejemplo de lo que eh, se necesita también eh, construir y se necesita planificar ese, eh, eh, esa planificación esa también hoja de ruta que necesitan después los centros y que eh, está esperando y que es eh, responsabilidad de las, eh, de las administraciones. Eh, por ejemplo, o el papel, obviamente, de los centros de educación especial. Eh, ya hemos estado también hablando eh, al principio, lo que, o lo que decíamos de los centros eh, ordinarios. ¿Están incluidos ahí? Por supuesto, porque eh, la cuestión es: ¿saben realmente los centros ordinarios lo que implica la disposición adicional? ¿La conocen? ¿Realmente se sienten.? Eh, implicados o, o esto es una cuestión que a quien está preocupando solo es a los centros de educación especial. Eh, y esto es un elemento, un ejemplo ¿no? de eh, la necesidad de eh, la toma de conciencia de que esto implica la transformación. Eh, profunda también de culturas, políticas y prácticas de los centros eh, ordinarios para poder hacer un adecuado asesoramiento, para poder hacer un adecuado apoyo eh, a los centros ordinarios. Eh, y solamente señalar que en esta hoja eh, de ruta, cuando hablamos de la transformación de los centros eh, ordinarios, no pretendemos eh, eh, explayarnos y hacer un análisis profundo de todo lo que tienen que hacer para esa transformación. Hay otros documentos, eh, esa no es nuestra pretensión, solamente apuntar a la necesidad de, eh, de repensar también esas culturas políticas y, y, eh, y, y prácticas. Eh, utilizando herramientas que también están a, a, a disposición, eh, compartidas, cuidando las condiciones que sabemos, que nos han enseñado los centros. Eh, de los que tenemos que aprender, eh, porque lo están llevando a cabo las investigaciones, nos están diciendo las condiciones que hay que cuidar, desde el, un liderazgo comprometido y distribuido hasta el cuidado eh, del desarrollo profesional también de, eh, de sus centros y de su eh, profesorado con la necesidad de contar con todos los agentes implicados, las familias, alumnado y profesionales de diverso tipo. Pues esto es eh, fundamental cuando estamos… Hablando también de eh, la importancia ¿no? y, y todo lo que tiene que ver con los centros eh, eh, ordinarios, por eh, hacer eh, algunos apuntes. Y, por supuesto, también hemos incluido el papel de las organizaciones. Somos conscientes, por eso el comentario inicial de, ecología, de, de la ecología de equidad, que podríamos haber ido aumentando más otros agentes que tienen que estar ahí y que deben comprometerse. Es cierto, hemos incluido eh, menos pues, bueno, el de las eh, organizaciones, pero insisto, llamando la atención de que no son los únicos ¿no? eh, que se encuentran en las comunidades eh, locales y que es un, un eje central. Pero, eh, en ese sentido, sí hemos querido poner en valor el papel que tienen eh, también eh, las diferentes eh, entidades como parte de esa comunidad local para ejercer la necesaria también eh, presión en el trabajo, en la necesaria implicación. a hora de establecer también esas redes eh esas redes de apoio y esa imagen a lo que a lo que eh, responde también a lo que le eh, decíamos responsabilidad individual de cada uno de estos agentes que deben asumir eh su parte obviamente algunos necesitan Eh, que otros se pongan también eh, en marcha con normativas, por ejemplo, eh, claras, con planificación claras. Pero eh, mientras, pues también cada uno tenemos que entender la, esa importancia de asumir también los procesos de cambio desde el lugar en el que nos estamos eh, encontrando, desde esta mirada de alianzas. Eh, bueno, esta diapositiva no dice nada así vista. Esto es para recordarnos que, que os tenemos que contar algunas claves para la interpretación de, de la herramienta, porque efectivamente hay eh, cuatro agentes, dimensiones, que ahora os contaremos eh, pues cómo están organizadas esas dimensiones y unos indicadores. Eh, pero para su um, interpretación adecuada, eh, pues cabe señalar que, que estas dimensiones eh, podrían eh, considerarse de manera gradual podrían considerarse de modo eh, continuo eh, como un desarrollo logrado o como eh, pues en desarrollo nulo, ¿no? eh, en un lado positivo, en un lado negativo, con un, un montón de situaciones intermedias o actuaciones intermedias. Que estas dimensiones eh, no siguen para nosotros un orden cronológico. Es verdad que sabemos que cuando uh, la gente eh, se pone a planificar, eh, pues eh, ciertamente eh, puede que eh, tenga que eh, ordenar, ¿no? eh, y, y es posible que le ayude a este orden el hecho de que algunas actuaciones, pues, se han conseguido o tengan un desarrollo mayor que, que otras. Y son acciones que son interdependientes, eh, son acciones que se retroalimentan. Eh, los indicadores a los que nos referimos en cada dimensión eh, serían como esos hechos, estrategias, situaciones, acontecimientos que cabría esperar. Eh, no es una lista exhaustiva para nada de indicadores. Posiblemente a vosotros cuando lo leáis os ocurra otro, otro modo también de organizarlos. Pero sí que consideramos que son los elementos sustanciales para llevar a cabo esta, esta transformación. Esta, esta hoja de ruta... Eh, bueno, nos, que, queríamos también contaros cómo la hemos hecho, nuestra forma de proceder, porque pensamos que es una forma de proceder que puede ser oportuna eh, también para ponerla en marcha eh, en el caso de, de cada gente. ¿no? Eh, nosotros eh, nos pusimos a, a trabajar en pequeños grupos para asegurar eh, la participación de todos, contrastando en el gran grupo, devolviendo al pequeño grupo volviendo a hacer eh, borradores hasta tomar una decisión estructurada y planificada. Y luego eh, contamos con un conjunto de, de expertos, eh, pues personas de la Administración, eh, investigadores, eh, miembros también de organizaciones como Plena Inclusión, eh, de centros de educación especial y de centros ordinarios, que a modo de método delfino de pues nos fueron señalando eh, pues, eh, cada indicador o, o comentando cada indicador y nos propusieron su revisión y al final la propuesta definitiva. Os hemos traído aquí pues, como eh, modelos para la toma de decisiones, porque en el fondo este es el proceder, este es el proceder de una responsabilidad compartida y colaborativa, modelos de toma de decisiones planificadas, estructuradas y participativas. Eh, como decíamos antes, eh, estas dimensiones responden a una lógica, estas dimensiones responden a unos ejes que son transversales. Eh, en todos los agentes hay dimensiones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con una visión compartida de la educación inclusiva, que tienen que ver con un modelo consensuado. Que tienen que ver con caminar hacia el mismo sentido. Hablaba Álvaro antes de la dirección, de la administración y los centros. Pues eso tiene que ver con la cultura. Hay otras eh, dimensiones que tienen que ver con la política, que necesariamente tienen que, eh, que ver con una organización interna eh, para llevar a cabo el proceso. En el caso de las administraciones, nosotros pensamos en equipos técnicos, expertos, que sean coordinadores y que integren a los diferentes agentes. Eh, en el caso de los centros eh, comisiones ¿no? eh, hablaba Alba de liderazgo, pero con conocimiento democrático eh, que eh, coordine eh, a sus eh, miembros, a su comunidad, pero también entre agentes. Eh, también tenemos en cuenta dimensiones que tienen que ver con la estructura, con aquellos, mirando eh, particularmente a aquellos profesionales que van a desempeñar nuevos roles. Por algo que también hemos oído en la mesa anterior, la necesidad de su desarrollo profesional, la necesidad de su formación. Eso lo hemos aprendido del de, de estudio anterior. ¿no? Eh, dimensiones también que nos hablan del procedimiento y que, como no podía ser de otra manera, que estamos hablando de, de toma de decisiones planificada, colaborativa, pues sean, eh, que se creen espacios de diálogo, eh, espacios de reflexión. Y eh, también hay dimensiones que tienen que ver con algo que nosotros consideramos eh, muy importante, tener en cuenta un modelo de seguimiento y de evaluación. Y aquí queremos hacer hincapié eh, para entender bien a qué nos referimos con esta evaluación. Esto no se trata de evaluarnos, ¿no? de compararnos, de, de hacer rankings. Eh, se trata de eh, ver eh, si hemos conseguido los cambios de comprobar el impacto de nuestras acciones, de recoger evidencias, de recoger voces. Aquí hablaba Marta antes del alumnado, pues comprobar realmente el impacto en el alumnado, su satisfacción, el impacto en las familias, su satisfacción, su bienestar, su cuidado, porque eh, en realidad planteamos un modelo de, de evaluación que es participativo, pero formativo. Es el que nos va a proporcionar las claves para la mejora. Y esto eh, tiene todo el sentido eh, en este proceso de, de la educación inclusiva, donde sabemos que es un proceso de revisión y mejora constante. Pero además hay otro eje transversal que está mencionado en el informe eh, en repetidas ocasiones y que tiene que ver con la familia. Eh, no está señalado aquí como un agente, pero es un actor. Eh, imprescindible eh, en colaboración con todos los agentes. Y eso es algo que, que os queríamos señalar ahí. Estos, es, eh, bueno, se nos... tenemos tiempo, vea. Esto es para que os hagáis una idea de las dimensiones eh, que planteamos y también de algunos de los indicadores. Os vamos a poner algunos ejemplos en cada dimensión. Este, lo que veis ahí eh, eh, pues trata de resumir las dimensiones que tienen que ver con, con el agente de la Administración Estatal y Autonómica. Eh, en este sentido, estas dimensiones hacen referencia a la existencia de una visión compartida sobre educación inclusiva, al sentido, a compartir un sentido consensuado de la transformación. Eh, también hacen referencia a la necesidad, que hemos repetido ya muchas veces, de un marco normativo y una planificación, la importancia de que eso sea flexible, por algo que ahora vamos a señalar, eh, tener en cuenta esa dimensión de la promoción del desarrollo profesional eh, y el cuidado de las condiciones laborales, eh, también una dimensión que está vinculada a acciones de coordinación entre agentes y a poner en marcha las estrategias de seguimiento y evaluación. En este agente nosotros hemos querido destacar la planificación, esa, esa dimensión 2 que tiene que ver con un marco normativo y una planificación necesaria que tiene que provenir de las administraciones del, del Estado y las autonómicas. Y como ejemplo, pues traemos aquí dos indicadores. Eh, un primer indicador, el indicador 4, eh, que hace referencia a una planificación que ha de ser comprensiva, eh, que ha de ser conocida, contrastada, conocida, eh, y que cuenta eh, con una partida presupuestaria que tendría que ser flexible. Todo el tiempo hemos estado hablando de un proceso, de un proceso eh, que requiere tiempo. ...de un proceso que requiere una planificación consensuada. Bueno, eh, y también instamos al mismo tiempo a la Administración... ...a un desarrollo normativo. Quizás ese desarrollo normativo eh, requiera de eh, esa flexibilidad necesaria... ...para comprobar cómo va el proceso y de vuelta eh, poder hacer... Eh, ...las aportaciones y las concreciones eh, oportunas. El indicador 5, que traemos como ejemplo tiene que ver con el eje transversal. Las administraciones también tienen que contar con las familias eh, como actores básicos en este proceso y establecer canales para asegurar su participación. Las dimensiones de otro agente, del centro de, de educación especial. La verdad es que aquí contamos con ventaja porque, como habíamos realizado el estudio previo, eh, a lo mejor eh, nos quedamos cortos, ¿no? Porque, pero hemos intentado organizar todo aquello que, que desde sus voces consideraban importantes. Y de nuevo hace referencia a una visión compartida, a un modelo consensuado de transformación. Una de las cosas que hemos aprendido es que el modelo no tiene por qué ser único. Ya sabemos que si partimos desde la situación real y desde su contexto, tenemos diferentes modelos. De, de transformación, consensuado, también una planificación, una organización interna, ya nos han dado muchos ejemplos de acciones, actuaciones que llevan a cabo en estos términos, que favorecen esta transformación, canales de comunicación, coordinación, eh, espacios de, de reflexión, de diálogo, se cuenta con la familia, eh, se implica toda la comunidad. También nos hablaron de la promoción, y lo ha hablado Álvaro, de la promoción del desarrollo profesional y de esa necesidad vinculado a la seguridad laboral. Eh, eh, ahora veréis por qué ha sido uno de los indicadores que hemos seleccionado para mostraros como ejemplo eh, que tiene relación con esto, con las condiciones laborales. La existencia también de espacios de diálogo y reflexión y un modelo, por supuesto, de, de estrategias eh, de seguimiento y evaluación. Y como os decía, pues los indicadores que traemos como, como ejemplo tienen que ver con la dimensión 3, que es esa eh, dimensión que tiene eh, que ver con la formación, eh, el desarrollo profesional y cuidar las condiciones laborales. Pensamos que, que los centros, la titularidad de los centros, pero también, de acuerdo con las administraciones, eh, tienen que garantizar eh, seguridad a los profesionales. Nos encontramos en los centros... Eh, algunos, es verdad, ¿no? desde un modelo quizá, quizá más parcial o, o, o más simple, que, que están pas, eh, pensando ¿no? eh, eh, que en este momento se quedan desubicados si se vacían los centros de educación especial, ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? ¿De quién dependo? Eh, eh, ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Quién me garantiza pues, las, las condiciones laborales que tenía? Si estoy de aquí para allá, si me muevo entre un centro y otro. Eh, en este sentido, eh, son los indicadores: ¿no? eh, indicadores sobre estos procedimientos para garantizar esta seguridad, estas expectativas, pero también otro más transversal que tiene que ver con la formación, conseguir formando, porque son los nuevos retos que, que supone el desempeño de, de los nuevos roles. Te ha dado. Sigo, porque son como ejemplos ¿vale? de, de las dimensiones. Este sería, en este caso, la gente del centro ordinario. De nuevo, la organización es la misma, eh, teniendo en cuenta pues eso, una visión compartida. Eh, el orden, como veréis en el, en el informe, el orden en el centro ordinario. Para nosotros, que ya veis que, que os acabo de decir que el orden cronológico de estas dimensiones no es, no es una cosa que, que nosotros tengamos previsto, ¿no? que son dimensiones interconectadas, sin embargo aquí eh, nos llevó a la reflexión de otra manera. ¿no? Nos llevó a ver unas condiciones que debía tener el centro ordinario y, y que debían ser condiciones que debíamos trabajar. Y tiene que ver con, con tener eh, también... Eh, como dice ahí, un, una organización interna eh, que mueva, que promueva, que haga posible eh, el cambio, la transformación, que compartan ese sentido, tiene que ver con esa cultura nuevamente que todos compartan, eh, tiene que ver con esa planificación, eh, tiene que ver eh, el centro también con esos espacios de diálogos y de reflexión, y por último de ese, mo ese modelo, ¿no? planificación para el seguimiento y la evaluación. Y aquí que hemos destacado. ¿Quieres comentarlo tú? De aquí hemos destacado la, la primera dimensión, esa que, que os he dicho que variaba algo el orden y que tiene que ver con la organización interna. Aquí los elementos que considerábamos tienen que ver con todos los aspectos de las condiciones y de la necesidad de establecer los mecanismos de análisis dentro de las escuelas, entendiendo que estamos hablando de un proceso continuo de revisión y mejora. Entonces. Invitamos en ese proceso a ese trabajo absolutamente necesario y que los centros comprometidos con una educación inclusiva saben que deben acometer o deben saber que deben acometer. No puedo considerar un centro preocupado por la inclusión si no asumo ese compromiso por revisar continuamente a partir de evidencias dónde se encuentran las barreras. Y también aquí eh, incluimos algunos elementos que tienen que ver. Tal vez no se le bien en la, en, la, en la diapositiva, de esos elementos transversales de evaluación continua y de recogida de evidencias que nos permitan evaluar. Tenemos que continuar. Como esto es una presentación, eh, es un diálogo y en colaboración, pues eh, si, se, si se ahoga tengo que tomar la palabra. Eh, por último la gente que las organizaciones las organizaciones de, del tercer sector eh, se han ordenado en base a las mismas dimensiones eh, y en este sentido hemos destacado la dimensión 3, que es relativa a promover el desarrollo profesional de su red de profesionales para contribuir a, a la transformación de los centros de educación especial eh, y cuidar esas condiciones laborales con dos indicadores con un indicador que alude a tener espacios estos espacios a promover estos espacios de intercambio a promover eh, pues estos diálogos esta reflexión y eh, con un indicador también eh, transversal que alude a, a programas de, de formación programas de formativos, eh, con diferentes acciones formativas eh, pues para, para todos los perfiles profesionales. Quedaron, este es un resumen un poco de todas las dimensiones. Y interesa señalar eh, qué es y qué no es eh, esta herramienta, eh, que tiene que ver con su uso. Eh, esta herramienta no, no contiene fórmulas, ya habéis visto. Es una herramienta que invita a la reflexión. Así que eh, a partir de esos elementos esenciales es do, eh, a partir de los cuales construir eh, nuestra hoja de ruta, pero no hay fórmulas, eh, no es una herramienta de uso individual, es una herramienta de uso eh, colectivo, como decíamos, eh, de uso compartido, eh, porque eh, con esta herramienta eh, nos estamos ya eh, trabajando, construyendo esa cultura común que es necesaria. ¿no? Eh, no puede utilizarse de manera descontextualizada, no tiene sentido. Lo que aprendimos de los centros de educación especial es que parten de situaciones muy diferentes y de condiciones distintas y sería un contrasentido eh, que fuera descontextualizado. Y como decíamos antes, eh, pues no, no es una herramienta que sirva ni para compararnos ni para hacer eh, ranking, es una herramienta que nos sirva para actuar. A ver si puedo. Y evidentemente hemos introducido también algunas recomendaciones de uso que no imposición. Entre ellos, pues si queremos movilizar eh, esto entre los diferentes agentes se necesitan también responsables, un grupo motor. Eh, recomendamos un grupo motor en donde estén presentes eh, las diferentes también personas, eh, responsables desde esa mirada de eh, liderazgo distribuido personas con diferentes roles pero roles también ejecutivos o sea eh, necesitamos todas las voces pero también aquellos que tienen un liderazgo eh, directo personas con opiniones diferentes porque necesitamos construir juntos desde todas las miradas y desde todas las voces necesitamos eh, además personas en esos grupos motores también con una cultura de innovación, eh, con una mirada también eh, importante hacia, hacia el cambio y, como decimos, con funciones relevantes a diferentes niveles. Necesitamos también, como recomendación, compartir el marco teórico. O sea, ¿Cómo nos vamos a poner a trabajar si no compartimos la mirada, si no entendemos que es educación inclusiva, si no entendemos toda esta teoría que mencionábamos del cambio del papel de todos? Necesitamos crear y cuidar los espacios de reflexión. Por ejemplo, en las escuelas, bien saben que en tiempo es oro pues necesitamos cuidar estos espacios de diálogo y de reflexión y evitar, en la medida de lo posible, que las circunstancias que nos vienen sobrevenidas en nuestro día a día hagan que esa reunión que teníamos para vernos y reflexionar sobre esto tengamos que dedicarla a otras cosas. O sea, ser conscientes de que si no existen en esos espacios no es posible eh, avanzar. Por tanto, eh, cuiden esos espacios desde esos eh, diferentes agentes, pero también eh, promoviendo la reflexión individual en los equipos y después la, el trabajo colectivo. Bien sabemos eh, que, que, que todo lo que nos estamos encontrando es muy dilemático, surgen continuos dilemas, continuas preocupaciones, pues debemos trabajar en ellas, en esos espacios de diálogo igualitario. Por tanto, es muy importante cuidar esos espacios y después ese trabajo grupal en torno a las diferentes dimensiones e indicadores que mostramos. También decir que esos indicadores pueden añadir los que quieran. Nosotros hemos introducido un conjunto de indicadores que nos parecen pertinentes, pero cada, eh, desde cada centro, desde cada gente puede ir ampliándolos. Y por supuesto, planificar, planificar, planificar las acciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hemos detectado dentro de los cambios que hay que introducir? ¿Dónde están las prioridades? ¿Quién o quiénes van a cometerlos? ¿Cómo vamos a conocer el resto de los implicados las decisiones que se están tomando desde cada uno de esos agentes? ¿Cómo se hará? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo será el proceso de supervisión y evaluación? Haciendo de todo esto un proceso transparente, en donde encontremos claramente definidos qué hemos logrado y qué nos falta. Bueno, ya para ir cerrando, porque Vea nos ha hecho una señal para ir cerrando. Eh, a ver, tenemos el coche, tenemos la ruta, eh, tenemos la llave, pero no damos al contacto. ¿Qué es lo que moviliza a la acción? En publicidad, cuando alguien quiere llegar, pues nos dicen qué características tiene que tener el mensaje. Tiene que ser un mensaje breve, habla en primera persona, señala de una acción. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Es que no hemos tomado todavía conciencia de la carga que puede suponer... Eh, las consecuencias de vulnerar este derecho. Es que pensamos que, que, bueno, sí, en el caso del derecho vulnerado particular, pues eh, hay consecuencias dolorosas y e irreversibles, pero no hemos pensado en las consecuencias que tiene también para el sistema educativo ordinario. Un poco incoherente, porque es un sistema educativo que dedicándose a, a enseñar, pues no quiere aprender a enseñar mejor. Eh, ¿Qué falta? Es preciso evidenciar eh, los beneficios. Mm, hay que tocar, hay que tocar, ¿no? Tenemos que verlo. Se teme hacerlo mal, porque claro, yo nosotras ayer preparando esto pensamos Pues bueno, yo si tuviera tenido que hacer la herramienta sola, no lo hubiera hecho. Bueno, Gerardo no lo sé, Gerardo a lo mejor sí, es capaz, pero yo no lo hubiera hecho. Eh, el poder que tiene este trabajo, o sea, eh, es que está hecho en equipo eh, y está hecho de esta manera que os estamos hablando, que, que, que pensamos que debe ser la manera adecuada para dar pasos y no dar pasos en, en falso, porque tenemos el apoyo del resto de personas expertas con conocimiento. Y, y para cerrar, realmente como decíamos, hay mucho conocimiento. Eh, hay mucho compromiso, los aquí presentes, los que nos están escuchando nos pueden escuchar. Yo creo que todos compartimos eh, la mirada. Hay voces que unos puedan apoyar unos aspectos, que llamen la atención sobre, eh, sobre otros, pero el caso es que tenemos la, dis eh, la disposición de las personas, de los equipos, de los centros para continuar pensando, revisando y mejorando. Tenemos herramientas. Pues una herramienta más que podemos utilizar, o, o alguno dice no la necesito, pues eh, tenemos mmm, también esa, esa, esa posibilidad, tenemos conocimientos y lo que queremos preguntar entonces qué nos falta. ¿Dónde está eh, esa llave también que decíamos que tiene que poner en marcha, en marcha todo, este, todo este proceso? Y cerramos aludiendo nuevamente. A la responsabilidad de cada uno dentro de nuestros ámbitos, a la compartir esa responsabilidad colectiva y mostrar y demostrar que realmente podemos trabajar de manera conjunta, siendo absolutamente todos necesarios, todas las voces necesarias en este eh, ambicioso proyecto que no es otro que el de trabajar por un derecho humano. Así que, pues bueno, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a Ángela y a Cecilia. Y mientras bajáis y suben las siguientes eh, personas de la mesa, sí recordaros que habíamos hablado de que al final de las tres exposiciones iba a haber un turno de preguntas. ¿Por qué lo hemos hecho al final? Porque esperábamos no alargarnos en el tiempo. Veo que aunque no haya habido preguntas, nos hemos alargado en el tiempo. Con lo cual, yo os invito a dos cosas: a que cuando llegue el turno de preguntas hagamos preguntas breves. Y eh, que luego en el vino español, en el café, podamos eh, hablar y también preguntar y, y, y hablar. No sé si están por aquí Sisa y María. Si ¿Sí, ¿sí nos importa pasar. Sí, la tienen arriba en comunicación. Vale, pues llegamos a la última intervención, que es una intervención muy interesante. Y además queremos agradecer especialmente la disponibilidad y la participación de las dos personas del Departamento de Educación de la Generalitat que van a presentar el trabajo que se está realizando en Cataluña, a Sisa López, que es la subdirectora de Planificación y Gestión de Educación Inclusiva, y a María Macià, que es jefa del Servicio de Apoyos y Medidas para la Inclusión. Imagino que os pondrán a la presentación, ya está. Y cuando queráis. Muchas gracias. Y aquí tenemos bueno. para pasar, ¿no? Ah, vale. Bueno, buenos días. Eh, no, gracias a vosotros eh, por habernos invitado y por habernos dado la oportunidad de, de poder explicar el proyecto en el que estamos trabajando, que precisamente parece, parece que lo habéis hecho adrede después de la intervención que acabamos de oír. Y ahora veréis cuál es nuestra propuesta y evidentemente que va totalmente en la línea. Bien, eh, sí, somos de, estamos en la Dirección General de, de Educación Inclusiva del Departamento de Educación de Cataluña y concretamente... Somos la, la Subdirección General de, de Educación Inclusiva también. Bueno, el nombre es mucho más largo, pero para entendernos y abreviar, lo digo así. Ah, bien, nosotras llevamos dos años, dos años trabajando en esta Subdirección General y llevamos un año ya en eh, eh, la puesta en marcha de este proyecto, que también eh, evidentemente se llama Hoja de Transformación de los Centros de Educación Especial. Evidentemente, no venimos del año pasado ni hace dos años, sino que os hemos querido hacer un poco de. de que también nos, nos ha servido a nosotras, de, de trayectoria de cuándo empezó esto que nosotros llamamos CEPSIR, que son los Centros de Educación Especial Proveedores de, Servi de, 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 bueno, de, de Apoyos y. De supports, pero son de apoyos y, y, y. para los centros ordinarios. Pues bien. En el 2010 ya hubo una resolución en el Departamento de Educación en el que 43 centros de educación especial fueron seleccionados para hacer algo que era un, una, un asesoramiento o un acompañamiento a los centros ordinarios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se nombraron estos 43 centros, pero evidentemente los centros de educación especial m, dijeron a, 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 a la Administración que está muy bien, pero necesitaríamos algo más que solo el nombre, el, el nombre de ser un centro asesor, porque evidentemente no iba acompañado de, ninguna, de ningún recurso humano, de, ninguno, de ningún docente para que pudieran hacer este, este trabajo. En el 2012 ya fue cuando se empezó a dotar a los centros de educación especial de, eh, de personal extra, extra aparte de la plantilla que tenían para poder hacer la función de, de CePSIR fueron cinco centros hasta el 2017 no se, no se, no se publicó eh, bueno, ya lo sabéis, el decreto de educación inclusiva en el que tenemos en Cataluña que nos inst, bueno que nos obliga a que los, o que nos insta que los centros de educación especial aparece ya la figura de CePSIR y a partir de aquí entonces ya nos ponemos a trabajar bueno, más concretamente para realmente regularizar esta situación y el 2021 es cuando empezamos a hacer las convocatorias de selección de estos centros de educación especial para que eh, sean considerados eh, centros de a partir del 22 de, de CePSIR. En el 21 sale una resolución que la tenéis a, a vuestra disposición que es sobre instrucciones que se refieren a la organización y funcionamiento de este, de este recurso. Aquí es verdad que el, los centros de educación especial es una modalidad de escolarización, pero el CEPSIR es una propuesta de, un, de recurso intensivo. Por tanto, es una doble. Y aquí ya aparece como tal. Y a partir del 22 empezamos ya de manera mucho más activa a regular. A, a, a nombrar de manera oficial a todos los centros de educación especial que se han ido presentando las dif diferentes convocatorias que hemos hecho para que sean centros considerados centros de, de recursos, es, es decir, TIRSEPSIR. Lo último que hemos hecho es una convocatoria específica porque tenemos también centros de educación especial de, de otras entidades locales, municipales, diputación, que no caben en las, en las otras resoluciones de centros públicos y centros concertados. Por lo tanto, también hemos... Mmm, Habilitado a estos centros, los que se han presentado, que ahora son. ¿14? ¿10? Sí. ¿Municipales? Municipales. municipales uh, 7, vale. Bueno, tenemos 14 en total. También es de, eh, hay que decir que nosotros tenemos como el, 40%, el 60% de los centros de educación especial son concertados y un 40% más o menos es, es, es de la red de centros públicos. Y ahora estamos en el, año, en el año 24, por lo tanto, ahora tenemos actualmente de los 101 centros de educación especial que tenemos eh, en, nuestra, en nuestra comunidad, 67 actualmente ya son, ya son centros Cersia, ¿vale? A partir de aquí... Eh, los docentes también, evidentemente, y, y en, el, en nuestro caso tampoco hemos conseguido una, una rebaja, una disminución de la matrícula en los centros de educación especial. Por lo tanto, siempre ha ido acompañado de un incremento de docentes. Bueno, docentes y el tema de... Y... el alumnado Evidentemente, de... los alumnos, es verdad que no hemos hecho los deberes y, por lo tanto, aquí tenéis el incremento de alumnos con, que están escolarizados actualmente en centros de educación especial. Con todo esto, el año, hace ya dos años nos pusimos a trabajar y a pensar qué hacemos porque esto no puede continuar así. Y evidentemente muchas de las cosas que se han dicho anteriormente, anteriormente Cecilia y compañía, y en la, y en la mesa anterior, ¿Querías? nosotros planteamos también un, un ejercicio de participación. Es decir, no podemos ir a casa de otra persona y decirle cómo tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, partimos de un proceso que ahora le pasaré la palabra, a la palabra a María, porque ella ha sido quien la ha, quien ha liderado este proceso de transformación. Pero sí que nos pusimos a trabajar con toda la comunidad educativa, centros de educación especial, con los centros ordinarios, con los, equipos de, los IAPs, los, nuestros equipos de asesoramiento psicopedagógico, con la inspección, que no nos la hemos dejado, porque creo que también es una pieza fundamental también con familias, es decir, con toda la, a, todos los agentes que intervienen en toda, esta, en, en toda esta movida, que al final es una movida apasionante, pero realmente nos está costando mucho. Y a partir de aquí tenemos ya trazado eh, toda nuestra hoja de ruta y un poco María os explicará eh, lo que tenemos hecho hasta ahora, lo que pretendemos hacer a partir de este curso que empieza y un poco los retos de futuro que acabaremos con esto. Muy bien. Um, un poco la compañera de la universidad antes planteaba que falta, no nos da miedo, la verdad es que la transformación es muy abrumadora. ¿no? A nivel de administración, la administración es un trasatlántico. antes proponíais, por ejemplo presupuestos flexibles. Esto no existe. O sea en la administración el presupuesto es cerrado y se planifica a un año vista. Entonces ahí hay que buscar los mecanismos y siempre es muy, muy complejo. Y también está la diversidad de centros, ya no de situaciones específicas, sino a nivel administrativo. Todo es muy grande y muy difícil de mover. Cualquier movimiento que nosotras emprendemos llega a los centros con suerte a lo mejor meses, años después. ¿no? Entonces, es un recorrido a largo plazo, muy, muy largo plazo y empezamos con la detección de la necesidad, o sea, nosotras incrementamos EPSIR continuamente sin parar, más recursos, más recursos, pero estos recursos no se transforman en una reducción real del número de alumnos en centros. Si yo voy a atender al alumnado en la escuela ordinaria, este alumno no tendría que estar entrando en el centro de educación especial, pero termina entrando. ¿Por tanto qué está pasando aquí? hicimos una llamada a los grupos universitarios que tenemos en casa en Cataluña, con siete profesores universitarios respondieron de todas las universidades catalanas. Y invitamos también a participar a docentes, a, perdón, a direcciones de centros de educación especial con diversas trayectorias. Por ejemplo, Alba participó como un centro ya con una trayectoria dilatada, pero también invitamos a centros que no se habían planteado nunca ser CEPSIRA. Hay que explicar que en Cataluña la voluntad de ser sepcir, la manifiesta el centro no es uh, la administración que le dice tú tienes que hacer esto sino que el centro presenta un proyecto y aquí es un tema de voluntades del centro y hay centros que por lo que sea no se lo, no se lo han planteado aún no o sea también nos interesaba mucho recoger esas voluntades y ver qué estaba pasando a partir de aquí Uh, el grupo empezó a trabajar y después os explicaré todo lo que definieron, pero uno de los encargos era definir este proceso de movilización a diferentes velocidades. O sea, partimos cada uno del punto que estamos y a partir de aquí, cuáles van a ser los siguientes pasos. Una vez este trabajo se completó, que fue muy grande, se abrió a todas las direcciones de centros educativos. Los 100 centros fueron convidados. A diferentes sesiones para dar su opinión. También servicios territoriales, inspección, o sea, se hicieron varias sesiones participativas para explicar un poco qué es lo que había salido de ahí y se pudieron hacer aportaciones, se incorporaron todas las aportaciones hechas. También servicios específicos. En Cataluña tenemos mucha variedad de servicios que apoyan a las escuelas, muchos asesores y a veces hay solapamientos. Y ahí también una de las tareas fue identificar dónde estaban esos solapamientos poder identificarlos y poder ver cómo delimitábamos el campo de acción de cada uno de ellos. De hecho tenemos un grupo asesor en conducta, que es el Credic, que a veces solapa funciones con el asesoramiento por parte de los centros de educación especial y ahí continuamente tenemos peticiones de decir, qué hace cada uno? Pues mira, a remangarte y ponerte a trabajar, pero a veces es difícil, es complicado. Estamos en vías de publicar el documento. Hemos tenido cambio de gobierno y una vez el nuevo gobierno lo valide, podemos publicarlo. Y ya este curso está previsto seguir trabajando con cada uno de los centros. La idea es. Bueno, os lo explicamos a continuación. Un poco qué es lo que uh, trabajó este grupo. Analizó el punto de partida, escucharon mucho a los centros, uh, también nos pusieron toda la normativa y toda la situación actual. Hicieron la definición de, de qué es el CEPSIR y cuáles son sus funciones. Uh, como había centros que habían estado trabajando, detallaron muy bien cuáles eran las funciones tanto a nivel de alumno, pero también sobre todo a nivel de aula, de centro y de sistema educativo. El, el plan es ambicioso, o sea, el, el, el trabajo de CEPSI, las funciones se, se establecieron en estadios. El último estadio prevé que el centro de educación especial sea un catalizador de, del sistema, que realmente pueda a, movilizar recursos en función de las necesidad, necesidades de apoyo de cada alumno. Pero actualmente lo que tenemos mayoritariamente es un docente que va a un centro ordinario, que entra en una aula y que focaliza su atención en esa aula, en ese alumno concreto. El siguiente paso sería la visión al, al centro, yo movilizo ese centro, reviso barreras, hacemos cambios, y el, y el siguiente paso sería a nivel de sistema. Para hacer este paso a nivel de sistema no solo hay que movilizar a los centros, tenemos muchos asesores y tenemos mucho trabajo de explicar y visionar juntos cuál es ese escenario. El documento también analizaba estos posibles solapamientos, qué figuras tenemos actualmente en el sistema y cuál es la tarea de cada una de ellas. Y también hablaba de cómo debe ser ese proceso de escolarización en centros de educación especial, lo que decía el compañero. Quizás en infantil pues, o en primaria, vetemos la entrada. ¿no? Ahí hacían sugerencias, tenemos que ver nuestra normativa y empezar a trabajar en ese sentido. Y se establece una propuesta de evaluación que creo que en parte está alineada con el documento que proponéis, pero que nos parece de mucha utilidad revisarlo y ver si podemos incorporar algunos elementos que seguro que nos habremos dejado o que serán interesantes. Y bueno, a partir de aquí los retos que se nos plantean. Sí, uh, tal como ha dicho María, es verdad que tenemos... Eh, y hay todo un grupo de, de asesores, de servicios territoriales en los que se trabaja a nivel territorial, evidentemente en cada una de mm. las zonas. Pues nos tenemos que coordinar más, tenemos que llegar más. O sea, tenemos todo lo que estamos trabajando tiene que llegar más. O sea, que tenemos que pensar cómo podemos hacer para que todo eso llegue más y al final y revierta. Compartir, compartir la visión. Es verdad que hay, un, hay mucho de compartir mi, visión y mirada. Y pues, tenemos que seguir trabajando para, para que todo esto pueda llegar al final a donde queremos llegar, que es al, al centro educativo y al final al alumno. Esto es un reto y creemos que, que no hemos ido, ¿no? que no hemos llegado lo suficiente a compartir esta visión y esta mirada. De hecho, el sindic de Greuges ya lo puntó en 2011 hizo un informe que decía mm. que precisamente los, los propios agentes del sistema no estaban colaborando ¿no? y esto a día de hoy lo, lo seguimos viendo. Es ¿no? una barrera. Bueno, lo tenemos también constatado y el, si, si el defensor nos, lo ha, nos seguramente también tiene muchos más elementos. Establecimiento de un plan de seguimiento con el, eh, para la comunidad. Exactamente. Aquí eh, estamos trabajando porque creemos que la inspección es una pieza clave, es una pieza clave del sistema y que son los agentes que realmente pueden eh, ser agentes de cambio uh -huh. también en los centros educativos. Por lo tanto, también estamos trabajando muy a... a... Quizás también en sus planes de trabajo y sus encargos también tiene que aparecer eso, porque muchas veces son, es un tema solo de plan de trabajo o encargo y tienen en concreto. Por lo tanto, también estamos trabajando mucho a nivel de inspección para poder alinear toda esta, esta hoja de ruta. Uh... Otra cosa que también estamos eh, trabajando y que el síndic de Greusa nos ha puesto en alerta desde hace tiempo es todo el proceso de prescripción y matrícula que tenemos en la actualidad en los centros de educación especial, que no es transparente. Así que hay un proceso ordinario de, de, de prescripción y matrícula en los centros, ordinario. En la educación especial en Cataluña no funciona así. Por tanto, eh, las, la decisión está en manos de las comisiones de 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 escolarización de los servicios territoriales, pero creo que falta también eh, visión común y transparencia. Por lo tanto, ahí también estamos trabajando, que creo que va todo en la línea, pero es un reto. Es un reto y ahora ya nos hemos, bueno, estamos, tenemos un, uh, un reto para la prescripción del curso que viene, que es intentar transparentar este proceso. Y al final, el primer, bueno, uno de los retos que lo podíamos haber puesto al principio, pero ya lo hemos dicho, es esta, primero esta estabilización de la matrícula, ya no queremos disminuirla, pero por lo, lo primero que queremos hacer en el, cur, en el corto plazo es la estabilización, es decir, que no siga aumentando, eso mínimo, para el curso que viene, a partir de aquí la, la disminución de la matrícula. Y creo que también que la Administración tenemos mucho que trabajar en toda esa normativa que tiene que que girar en torno a todo el proceso CEPSIR. Lo, lo habéis apuntado, pero es totalmente cierto, no es lo mismo un docente que esté en un centro trabajando a un docente que tenga que, que trasladarse a diferentes centros ordinarios. Pues ¿Qué pasa con todo este mecanismo que la administración tiene que facilitar para que este docente no pierda, sino que al final sea un win-win para todos? Por lo tanto, también esto lo hemos puesto encima de la mesa para elaborar toda la normativa que sea necesaria para que esto sea una, una realidad y no solo. Pues, una, eh, miro a Alba porque sea un, un, un capricho que tienen un, unos docentes porque realmente lo creen. No, lo tenemos que acompañar de todas las políticas que sean necesarias para que esto sea una realidad. Y creo que no sé si me dejó algo, María. Sí, la, el acompañamiento a centros. Creemos que es el centro el que tiene que hacer su plan, establecer su punto de partida y los pasos, pero tiene que ser acompañado. Y aquí es donde también se quiere poner el esfuerzo, jun, conjuntamente con el grupo ya que inició el trabajo de que puedan ayudar a estos centros a posicionarse y ver cuál es el compromiso de avance junto con las familias y las comunidades educativas en los próximos años y por nuestra parte ya está hasta aquí es lo que os queríamos explicar gracias, gracias. Y... La idea ahora es abrir un turno de preguntas y aprovechando que tenemos a se y a María en la mesa, si os parece podemos empezar preguntando. No sé si alguna compañera mía está… ¿Sí? Para pasar el micrófono. Eh, por aquí hay dos preguntas, Isabel y luego Juan Carlos. Preguntas breves para que pueda dar juego y luego ya tranquilamente os sentáis porque tenéis un premio por haber ajustado el tiempo. ¿eh? Los, más que, los que más os habéis ajustado tienen tiempo. Isabel está aquí primero. Me tengo que ir y entonces voy a ser muy breve, pero ya aprovecho para agradecer a plena inclusión la organización de este evento y agradecer el, el extraordinario trabajo que habéis hecho con el grupo de KIDEI. Felicidades y, y seguro que nos va a ayudar mucho los documentos que, que estudiaremos en profundidad a partir de ahora y los instrumentos que habéis puesto sobre la mesa. Va la pregunta. Eh, yo quería preguntaros, porque en el, eh, sí que habéis hablado del tema de identificación de barreras. Eh, y todo el, tiempo, bueno, todo el tiempo estamos pensando en los centros de educación especial, pero no estamos pensando en la escuela ordinaria. Eh, cuando habéis puesto la anterior diapositiva, la penúltima diapositiva de lo que estáis haciendo, a mí sí me gustaría que me contarais qué estáis haciendo para identificar barreras. ¿Dónde está el proceso que me parece que es el, el, el más imperativo, el que más nos. El, el, bueno, el, el, el prioritario ¿no? y el primero, que es cómo vamos a identificar esa barrera, no en los centros de educación especial, en los centros ordinarios? Es decir, cómo estáis haciendo ese proceso de identificar la barrera para eliminarla. Ahora le paso la palabra a María, porque también es. Eh, pero lo, lo estuvimos pensando, lo que pasa es que el tema. Estaba muy claro en el que te podíamos presentar hoy, eh? y por no alargarnos más, pero bueno, si quieres, María, haz un apunte. Porque paralelamente, claro que de todo el estudio que hicimos, evidentemente que salieron los centros de, de ordinarios. Entonces sí que estamos trabajando en otra línea que es paralela y es, es complementaria, pero no era el objeto de hoy porque no nos daba tiempo de explicarlo. Pero en un momento, si queréis, por lo menos os hacemos un apunte y el decreto y también... nuestro de inclusiva trabaja con la respuesta a la intervención y ahí se mencionan las medidas universales. El año pasado publicamos una guía de medidas universales, había 50 propuestas con sus fichas, con sus recursos, pero esto tiene que llegar a los centros. Y ahí también tenemos 37 referentes que hacen formación en los centros sobre estas medidas universales exclusivamente, pero bueno, es un trabajo que se va haciendo y es de largo recorrido, entonces no es inmediato. Estas profesionales que son docentes con trayectorias largas um, tienen varias carteras, una que es explicar las medidas universales, la otra que es ayudar a los centros a detectar barreras con instrumentos, pero van llegando centro a centro, todos los centros que lo reciben están satisfechos, pero el centro puede optar voluntariamente a esta formación. Entonces, la primera barrera a detectar es que tienes barreras y esto es lo complicado. Pero sí que tenemos, uh, uh, tenemos personas trabajando en ello, tenemos formaciones diseñadas, tenemos documentos, pero tiene que llegar. Por ahí. No, perdona, estaba antes Juan Carlos. Hola, buenos días. Perdona, a mí me parece el, lamentable la situación que tenemos, me parece un ambiente desolador. Yo llevo 38 años trabajando en esto. Hace 30 años empecé magisterio así dulcemente. Me enamoré de la LOXE porque era una ley preciosa. Y 30 años después, esto es una auténtica vergüenza como tenemos la inclusión educativa. Me parece desolador, me parece terrible, me parece un retroceso, me parece que no se ha avanzado. Y me parece que es, que es muy vergonzoso lo que hemos tenido que escuchar aquí hoy: que estemos en el, en el año 24 todavía como estamos. Me parece una, una auténtica vergüenza y, y como educadores del ámbito de la educación especial y, de la, y del ámbito de la escuela ordinaria deberíamos plantearnos un de cosas. No, Yo creo que no habéis hablado del negocio, de la educación, porque hay un negocio detrás de esto, detrás de la educación especial hay negocio. Las actitudes del profesor son, son terribles, las actitudes son terribles. Ya lo decía el profesor Verdugo hace muchos años en alguna investigación, que la actitud que tenía el profesor con respecto a la discapacidad era terrible, terrible. La última encuesta a la que ha cedido, ¿no? que hace ya unos años, sobre las actitudes que tiene la población con respecto a las personas con diversidad funcional, hay varias, una hace muchos años, otra más actualizada, viene a decir que bueno, que el profesor de primaria todavía tolera un poco más a la gente de educación especial. Todavía tolera un poco más, o sea, ya no hablemos de la secundaria. Creo que es vergonzoso y creo que habría que hacer un análisis de, de, de cómo el sistema educativo, no sé si sigue, sigue la, la persona del ministerio. ¿Cómo se ha hecho tampoco en la formación de un personal que es caótico, de verdad, que es, de eso no se habla, de la profesionalidad de los docentes, que me parece vergonzoso, etcétera? ¿no? Yo me hago un análisis y digo, ¿y por qué está todo esto así? Y entonces me voy a una reflexión, ¿no? Y a una reflexión hipócrita del propio, propio sistema social en el que estamos, de la propia asociación Plena Inclusión. Plena Inclusión tiene contradicciones. Hace unos años había hasta una comisión de educación especial y otra comisión de escuela eh, por la inclusión. Ya era vergonzoso que hubiera, o sea, en un marco legislativo donde se pretende que la convención se cumpla en este país desde el 2008, ¿cómo puede haber comisiones de la educación especial? ¿Cómo puede haber? O sea, eso ya es una contradicción. Y mi pregunta y mi reflexión que hago en alto es... Eh, bueno, parto de una idea, parto de que defiendo la inclusión, pero no como para que la persona se beneficie, porque hay veces que ya dudo si se va a beneficiar mucho de esta sociedad. Parto de que la inclusión debe ser necesaria para, para salvar, que la gente de educación se salve un poco a esta sociedad que está demasiado enferma. O sea, yo defiendo la inclusión para salvarnos un poco los normales que somos terribles. Y mi reflexión es: ¿cómo plena inclusión puede mantener una contradicción? Que creo que ahí está el germen de la contradicción, ¿no? ¿Cómo podemos defender la inclusión si en nuestros propios centros tenemos separadas a las personas con discapacidad por niveles? Los más desgraciados en los centros de días, los menos desgraciados en los COFOIL, los otros en centros especiales de empleo. ¿Cómo trabajamos así? ¿Cómo estamos generando barreras dentro de nuestro propio sistema? ¿Y cómo con esa forma de actuar podemos decirle luego a los normales que nos acepten, que acepten a los diversos? Bueno, o esa es la reflexión que quería hacer. No si os nos importa, pasáis el, el micrófono a Enrique, que va a contestar la cuestión. Sí, yo creo que esto no, no se lo podemos eh, la pregunta de Juan Carlos, al que quiero mucho y llevamos muchos años juntos. Eh, yo creo que somos una contradicción. ¿no? Este año cumplimos 60 años y utilizamos un eslogan que dice lo imposible se hará. Y hemos hecho cosas muy importantes. ¿vale? Hay funcionarios y funcionarias con discapacidad intelectual que están en todo el Estado español, que se han hecho gracias a los canales de inclusión que generamos con administraciones públicas, pero fue el movimiento asociativo. Los centros de educación especial en aquellos tiempos, yo sabes que soy de Fundación Gil Gallarre, y era doña Carmen la fundadora, que luchaba en aquellos tiempos por el derecho a maestro. es lo que se decía, el derecho a maestro. porque estaban los asistibles, los entrenables y los educables. ¿no? y es cierto que la educación, especialmente, es una de las instituciones que más nos está costando eh, penetrar. vale. Eh, hay otras que llaman la atención, por ejemplo, la, y voy a acabar, ¿eh? la modificación de la ley. 8-2021 de la capacidad jurídica, eso es revolucionario. ¿Quién nos ha comprado eso? Justicia. <laughs> ¿Eh? Que también es un desastre la justicia, ¿eh? quiero decir que, que hay para todos. Entonces, eh, yo qué te diría, Juan Carlos, que llevas gran parte de razón, pero en la caja de Pandora, cuando se abrió, ¿eh? entre todos los desastres, efectos puso la esperanza. Por tanto, esa. Es la que nos tiene que llevar a seguir en esta ruta de transformación. Muchas gracias, Enrique. Había por ahí otra palabra pedida, no sé si tiene ese micrófono. Hola. Sí. Breve, por favor. Las intervenciones breves, ¿vale? Creo que no, ahora. Vale. Eh, nada, yo quería agradecer esta jornada Plena Inclusión. Siempre he hecho en falta, vengo muchos, llevo ya viniendo, este es el tercer año, y siempre he hecho en falta un poco la visión del centro ordinario, que, mm. que es mi caso, y, y vengo por eso. Eh, porque los centros ordinarios, eh, he oído por ahí, tienen que asumir los retos, tienen que asumir este reto, eh, hacen demasiados esfuerzos para intentar ser inclusivos, he estado oyendo continuamente durante toda la jornada esa, esas uh -huh. cosas. Y, y me gustaría decir que ah, también he oído, no sé si se han enterado de que esto va a entrar en vigor, pues eh, me gustaría decir que claro que nos hemos enterado, que llevamos cinco años trabajando en transformarnos sin ayuda de nadie. Eh, de la administración, porque luego tengo suerte de compartir... Eh, bueno, soy directora de un colegio público de infantil y primaria en Valencia, de Paterna. Eh, tengo la suerte de compartir la, la experiencia de que Plena me ha ayudado muchísimo en estos años como jefa de estudios primero y luego como directora. Tengo un centro de educación especial al lado al que siempre les doy las gracias, porque son ya mi centro de recursos, aunque la consellería no lo diga. Pero, pero llevamos cinco años transformándonos por la inclusión porque a los niños, a todos los queremos aquí, en nuestro cole, pero los queremos con dignidad y a día de hoy no podemos dársela, por mucho que nos esforzamos, por mucho que nos cambiamos metodologías, por mucho que cambiamos agrupamientos, por mucho que podemos medidas nivel 2, 3, por mucho que buscamos voluntariado, por mucho que buscamos agentes externos y mil cosas más el sentimiento que tenemos es de frustración porque sentimos que no llegamos a pesar de eso y si sí, los queremos con nosotros los queremos en la ordinaria los queremos en nuestras aulas pero los queremos bien y eso a día de hoy sintiéndolo mucho no lo tenemos entonces me gusta oír esto de que pues al final hay un camino que los centros de educación especial están trazando pero también me gustaría que oyerais que llevamos cinco años peleándolo solos y ya está pues muchas gracias. Nos alegramos mucho que sea una estrategia compartida con los centros ordinarios. Es verdad que en esta jornada no tenía hueco, digamos, porque iba más bien dirigida a presentar los estudios y un poco la hoja de ruta, pero es uno de los retos que tenemos, ¿no? El, el juntarnos. Bueno, luego en las conclusiones aparecerá, ¿no? El tema de trabajar más codo con codo los centros educativos especiales y los ordinarios. Y muchas gracias por venir. ¿eh? ¿Alguien más por ahí? En la primera fila hay una pregunta. colegios, Uy, eh, lo que tienen son personas de apoyo. O sea, uh -huh. Entonces hay una persona de apoyo por cada clase con uno o dos alumnos o alumnos eh, con necesidad de apoyo y eh, ahora mismo o sea, en Italia se están sacando muchísimas posiciones para una formación de un máster para las personas, para nuevos profesores, porque se necesitan mucho más eh, personas de apoyo. Entonces, no sé, la pregunta es, ¿cómo imagináis vosotros aquí en España? una escuela inclusiva, o sea, con profesores de apoyo en las aulas, eh, o con aulas dentro de la escuela, no sé, eh, estará la pregunta. Yo creo que el modelo de escuela inclusiva existe. Tenemos escuelas que actualmente escolarizan alumnado con necesidades de apoyo altas, muy altas, y esto es verdad que necesita personal y formación. Y las tenemos porque tenemos territorios, por ejemplo los Pirineos, zona montañosa, no tienen uh, centro de educación especial ni tampoco lo queremos ahí, porque no es viable desplazar a un niño 50 kilómetros. Entonces, ya tenemos estos centros y es verdad que necesitas manos. Conocimos, conocemos Italia porque tenemos uh, relaciones con la zona de Bolzano, hemos visto estos centros y también conocemos el proceso. El proceso en Italia fue doloroso. Lo que estamos intentando es tener un proceso pero que no, no, no sea como el italiano. ¿no? O sea, llegar a, ese, a esa visión sin un camino tan doloroso. Y esto es lo que estamos intentando. También tenemos otra zona en Cataluña que es el Garraf, que el Garraf sí que es verdad que tiene centros al, en, en otras comarcas, pero no tienen centros de educación especial y es una comarca que tradicionalmente tampoco ha querido nunca centros de educación especial. Entonces, se ha trabajado, al igual que el, el, el Pirineos está, bueno, es más joven a la hora de trabajar, porque es verdad que el Garraf tiene un movimiento muy potente de, de inclusión, de inclusión. Y allí no hay centros de educación especial tampoco, y es verdad que los recursos se abocan todos a los centros ordinarios, todos los recursos humanos y de, están abocados a los centros ordinarios y por lo tanto cualquier alumno que en el Garraf eh, tiene una necesidad de educación específica no va a un centro de educación especial, sino que va al centro ordinario también. Y sí, sí, sí que va de recursos, ¿eh? a la compañera del centro ordinario claro que va de recursos también, evidentemente. Bueno, pues ya estamos nos gustaría, es que estamos, ya estamos nos gustaría, ya estamos trabajando en ello. Ya, yo soy, yo soy, claro. Nosotros estamos trabajando en ello. Desde hace dos años, si nos dejan, sí, sí, ya se lo decía María, yo por mí mañana desaparecían, pero no podemos hacerlo como en Italia. Doy para mañana, ya nos gustaría hacer, pero porque yo... Bueno, porque tenemos una manera de trabajar mucho más participativa, mucho más en colaboración con ellos y creemos que al final el objetivo es el mismo, la meta es la misma y posiblemente nos costará más o no, pero es nuestra manera de hacer. Preveo no. que el vino español va a ser un momento de debate y de intercambio. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario breve por ahí. Claro. Hola, muchísimas gracias a todos por los esfuerzos de explicar cosas tan complejas y tan vivas. Y bueno, la pregunta es un poco así al aire, intento ser breve, pensando que la respuesta no puede serlo. Eh, yo estoy asistiendo en, en donde trabajo, que es Zona Tres Cantos, una, bueno, favorecida, digamos, del norte de Madrid. Y estoy asistiendo con mucha sorpresa a que los niños que ya estaban en aula ordinaria pasan a el aula especial en los centros ordinarios. Y entonces siguen siendo excluidos, solo que las paredes del patio son las mismas. ¿no? Pero no hay eh, programas de patio, las profesoras, con todos mis respetos, algunas ponen mucho esfuerzo y mucho buen talante porque vienen de la educación especial y como que se acercan más a las necesidades de niños y familias, que está... Esto ya es muy a tener en cuenta, eh, pero no dejan entrar a otros agentes, no hay colaboración con la entidades, las entidades bueno, como la nuestra, que, que conocemos mucho la inclusión porque estamos trabajando en ello en todos los ámbitos de niños a adultos desde hace muchos años. Y, y la, la, la excusa siempre es la ratio, ¿no? que va, se van a beneficiar ¿no? de que van a aprender más eh, porque hay una persona para poquitos alumnos, ¿no? Pero hay unos, o sea, estamos presenciando que hay peor, peor comunicación porque los modelos lingüísticos, pues, están más deteriorados, eh, no hay relación con los otros niños, eh, las demás familias no se ven concernidas por lo que les pasa a estas, bueno, una serie de indicadores, ¿no? eh, Y entonces, bueno, la, la pregunta es qué os parece en general y, eh, no sé si esto se ha visto a través del estudio de la autónoma y, y no sé cómo, qué podemos impulsar desde vosotras que tenéis más autoridad eh, para que se ha tenido en cuenta que el proceso es de otra manera, que no es un traslado para excluir dentro de las mismas paredes. ¿no? A mí me parece kafkiano, la verdad, y triste. Lo, presento, lo presencio con tristeza. Gracias a todos. En Cataluña hace años había las unidades de apoyo que eran esto, clases uh, se con, concebían como un aula aparte. Cuando entró en vigor el decreto se transformaron en soportes, apoyos uh, y esto es más dotación para el centro para atender dentro del aula. Esta, este relato lo vamos contando, se va extendiendo cada vez se trabaja más así, pero sigue siendo costoso, sobre todo en la secundaria. En primaria creo que el relato ya está más asumido ¿no? a mayor diversidad, mayor dotación, pero bueno sigue costando y al valor apuntado necesitamos formación y formación inicial, pero también de continuación y acompañamiento que la tenemos. pero bueno, es un trabajo de ir revisando. La última palabra, ya cerramos. Uy. Uy. Breve, ya, ya, breve, breve, será breve. A ver, a ver. Va a parecer que estaba organizado esto. ¿eh? Sí, pues no, sí. breve. <laughs> no, breve. Yo creo que, en mi opinión, una de las cuestiones que está faltando fundamentalmente es que este es un asunto que no está en la agenda política. No hay incidencia política, y aquí las organizaciones creo que tienen un papel importante. No está la agenda política, luego no se hacen ni se toman medidas importantes, que seguramente algunas son radicales porque tienen que ir a la transformación, no se acometen cambios. Parece que la administración, el inspector, va de otra cosa y no, y no de entender que también él tiene responsabilidad. Pero todo eso, a mi modo de ver, una de las piezas que creo que está faltando en los análisis es la incapacidad para que pongamos este asunto en el centro de un debate social que probablemente no entendemos que nos ocurre porque ahora nos ocupa la guerra, nos ocupa la amnistía, nos ocupa eh, estas cosas en todos los territorios y, y como esto no está, pues no se habla. Y como no se habla, pues el sistema obviamente tiene que funcionar todos los días y no se puede parar. Y como no se puede parar, pues seguimos teniendo las situaciones de, de, de desgarro a las que se han aludido. No creo que sea la, la solución, porque la solución, lo decimos siempre, lo ha dicho Cecilia desde el principio, es una solución que tiene que tocar muchos elementos, pero uno que no está en la agenda, que no está aquí, es que no estamos en la agenda política en ningún sitio, ni en las comunidades autónomas, ni en el Gobierno central. Y mientras esto no ocurra, pues me parece que será un asunto marginal, que tiene que ver con lo que le pasa a unos niños en particular, pero no con esa aspiración de una educación inclusiva. ...que es una aspiración mucho más compleja y profunda. Creo que en el vino vamos a hablar. Bueno, en el vino vamos a hablar. Pues si queréis, eh, además el vino nos va a ayudar a hablar, seguro. ¿eh? Si queréis vamos a, hacer, eh, vamos a cerrar con unas pequeñas conclusiones, puede haber más. Hemos cogido algunas a abuela pluma. Plena Inclusión tiene un compromiso con la inclusión en todos los ámbitos de la vida... ...y la educación es fundamental. Es urgente avanzar hacia un sistema educativo inclusivo y de calidad... En plena inclusión llevamos años impulsando procesos de trabajo en red, de transformación, de trabajos conjunto entre centros educativos ordinarios y específicos, pero es necesario seguir trabajando más y con más fuerza aún. Es necesario también mejorar los procesos de formación y desarrollo profesional del profesorado y de las condiciones de los centros. Tenemos legislación, tenemos herramientas, tenemos experiencias que pueden ser útiles para esa transformación. Pero esa transformación debe contar con la participación de los docentes, de las familias, del alumnado, de los centros ordinarios y de los centros específicos. Eh, plena inclusión insta al Ministerio a retomar con fuerza y con la participación de todos los agentes implicados el desarrollo del Plan de Educación Inclusiva y a promover, como decía Alba, el consenso de las comunidades autónomas en cuestiones claves. Desde plena inclusión vamos a seguir acompañando a los centros de educación especial, a los centros ordinarios y vamos a trabajar con las administraciones autonómicas y estatal para que el sistema educativo dé respuesta a las necesidades de todo el alumnado y de sus familias. Nada más.